¿Qué onda, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, excelente noche. Disculpen que haya tardado un poquito, pero pues hubo varios factores por ahí. Aparte de que mis perritas andan muy inquietas el día de hoy, o la noche de hoy. Pero pues bienvenidos, muchachos, esperando que todos estamos bien. Y pues al fin vamos a estrenar recorrido, chicos, así que bienvenidos sean todos ustedes. Soy el buen Ximenitho y pásenle a lo regado, chicos. Vamos a leer comentarios de volada. Dice aquí, quisiera ser camionero. Hola, Ximenitho, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mi querido amigo, quisiera ser camionero. Mi compa Yair, saludos, pa. Saludos, hijo. No, no es cierto. Bienvenido, espero que andes bien. Dice por aquí, David Martínez, segundo. Creo que segundo sí es este apellido. Pero aquí obviamente se refiere que es el segundo en comentar, ¿ok? Lo estaba esperando. Sí, disculpa, doctor Pabelindos, tú fuiste el de ayer, ¿verdad? ¿Qué onda con los animales? Andan bien inquietos hoy. Andan súper inquietas, a ver si no me estropean el stream. Y pues vámonos de una vez directitos al American Truck. Onta Betito Red, ahorita llega. Espero yo que ahorita venga, a ver si no... No, según yo estaba de vacaciones ahorita. Según yo. Y pues ya vamos a entrar al juego, chicos. Les comento, en la encuesta ganó el Primera Plus. Entonces se va a hacer recorrido con el... Ok. Con el Primera Plus se va a hacer el recorrido, ¿vale? Vámonos aquí al jueguito de dos pantallas. Aquí son dos pantallas. Ya hasta tengo el Movitec ahí, recorrido de estreno y todo. Entonces, pues... Ay, hubiera puesto esta musiquita, ¿verdad? De American Truck. Hubiera quedado padre en el inicio, pero bueno. Ya, quítala. Ya vámonos al juego. Y ahorita los leo de este lado. ¿Para cuándo otro video de Terro? ¿Qué es Terro, tú? No entendí. A ver si no me andas queriendo alburear. Luis Rodríguez, ¿cómo estás, hermano? Buena noche, esperando que te encuentres bien. Aquí andamos iniciando ruta y pues ya andamos con este bonito Irizar i8 de Primera Plus. Nada más que yo le cambié el skin por el skin nuevo de Primera Plus, chicos. Vamos a hacer recorrido ahorita, yo creo que a las 6 de la mañana vamos a salir, hora del juego. Para llegar más o menos como eso de las 10:30, 11 de la mañana a Morelia. Sale, ¿vale? Horario del juego. Quise hacerlo de mañanita para que esté más cool. Así que buenas noches tengan todos. Saludos y bienvenidos, chicos. Venimos desde México, México Observatorio, para darle tiempo a los que vayan llegando ahorita de llegar. Mientras vamos a ver el skin. Miren, Primera Plus, ahí está. Me lo tuve que aventar ahorita en la tarde ese skin. De hecho lo quería transmitir, cómo me aventaba el skin, pero bueno. Ahí está. Número económico 2663. Este es el Irizar i8 de 15 metros. Y pues ahí está el skin de Primera Plus, chicos. Sale. Y ya está el Movitec que dice Morelia aquí. Y antes que nada vamos a mostrarles el tramo. Vamos a pasar por Toluca. No vamos a entrar a la central. Yo creo que entramos derechito a Atlacomulco. Y de Atlacomulco fuga por toda la autopista México-Guadalajara. Hasta aquí, que es donde, pues, donde llegamos. Y de aquí fuga para Morelia. Sale, ¿vale? Ya para evitar, digamos... irse hasta Ciudad de Querétaro, Celaya y venir todo esto, pues es por ello que se hizo este tramo. Les comento yo, porque a lo mejor hay quienes no conocen aquí, de aquí para acá lo vamos a conectar en la 1.51, ¿ok? Entonces en la 1.51 se espera conectar este tramo. Este lo vamos a desaparecer mientras, este chiquitín. Pero aquí lo vamos a conectar en la siguiente versión para que me dé tiempo también. Y de Acámbaro lo vamos a conectar para acá. Y entonces Acámbaro se va a reubicar y esto lo vamos a conectar aquí con esta. Para salir aquí adelantito, chicos. Aquí. Va que va. Se vienen cosas padrísimas. Y ya estoy ansioso de veras de llegar pronto a la casa. Ok, ¿qué onda con esto? Ahí está. Ahí está la cama 1. Ahí ya tenemos nuestro itinerario de viaje. El cual ahorita ya tenemos el recorrido ya autorizado. Ahí tenemos nuestro Sprite, el refresquito. Y ahí está nuestro bonito autobús, chicos. Está bastante padre. Ahora sí que este autobús. Bastante rifada la cabina. Lo demás. Ah, de terror. Yo creo que hasta Día de Muertos, tú. Aparte que no he investigado nada esta vez. Bueno, de noviembre para acá no he investigado nada. Miren, está raro eso. Ah, pues es el reflejo, qué tonto. Es el reflejo de acá, miren. Y yo viendo aquí, ¿por qué se ve así? Cosas que suceden. Esos traen chasis integral, dice David Martínez. ¿Ah, sí? Yo le había puesto el Volvo, tú. Entonces le ponemos el integral antes de regarla. Ustedes díganme. Dice por aquí Gera Alvarado, salud, Gera. Ya me andan regañando aquí que no lleva chasis de Volvo. Quieren chasis integral. Entonces, pues, ¿para cuándo sale? Ahorita vamos a hablar de eso, mi querido Guayos. Te voy a decir Yayos. Uy, cuidado por ahí. O lo dejamos en polvo. Haz un tutorial de cómo hacer los Movitec. De hecho, ya lo tengo el tutorial. O sea, de cómo cambiarles el Movitec, ya lo tengo. De cómo hacerlos desde cero, si está un poquito complicado. Pero necesito ciertas herramientas para podérselas mostrar. Para hacerlo desde Z-Modeler o desde Blender. Bueno, Z-Modeler, porque en Blender soy un asno. Pero para cambiarles los Movitec, sí tengo yo los. Pues nada más yo uso paint.net. Con eso lo pueden hacer. Y por ahí les dejé el tutorial. Revisa tus videos de Ximenitho. Hizo un tutorial. Ah, sí, ya. Ya te respondieron ahí. Luis Rodríguez, todo good. Ya estábamos esperando. Sí, una disculpota. Andaba yo haciendo Movitec. Había ido a merendar un poquito, a comer algo. Y y pues bueno. Ah, claro, ese no es. Le andaba haciendo ciertas modificaciones al skin y al bus. Ahí está Primera Plus, miren. Este es el que vamos a estrenar. Y pues dicen que con integral. Entonces, ¿dónde está Irizar? Uy, no hay, chicos. Yo creo que me gustaría dejarlo en Volvo, la neta. ¿Cómo ven? ¿Qué te vas a ir de viaje? Sí. Ah, aquí en el juego. Si no traen vigías. Ah, ya no traen vigías, David. He vuelto, dice Autobuses DBMX. Sí me acuerdo de ti, ¿verdad? Que no perteneces a DBMX, pero estás como Autobuses DBMX. Tú eres de Hidalgo, ¿verdad? De la ciudad de los Atlantes, si no tengo mal entendido. Ahí está. Ya le quitamos las vigías. Es que ya las nuevas tecnologías ya vienen, por dentro de las vigías, vaya. Ya no son estas que se ponen aquí. He vuelto, dice, solamente 4x2 trae el chasis de Volvo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué onda, Santiago Garzón? Pásenle a lo regado. Ya vamos a estrenar ruta ahora sí. Pero ¿cómo le hacemos si no tiene logo de Irizar, tú? ¿Lo dejamos en Volvo? Scania no me gusta. Mercedes Benz, man. De allí mero, eso es todo. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Saluditos, Ximenitho, dice Eliezer Juanito. ¿Cómo estás, Eliezer Juanito? No, más que ya no ando tan activo. No, sí me imagino, yo también he andado un poco inactivo en el Face. Ah, en la vida real, no, David. ¿Qué más quisiera? Pero yo voy a trabajar. Más seguro hasta las de verano. O sea, las vacaciones de verano. Es cuando me voy a ir de vaca. Sí, ahorita no creo. El trabajo me llama y la necesidad también. Pero ahorita vamos a hablar respecto a todo eso en el transcurso del directo, ¿va? Así déjalo de Volvo. Sí, la neta sí. Es el que más me convenció. Les digo, anduve haciéndole ciertos movimientos ahí y pues ya le cambié el claxon. Porque no me gustaba el que traía todo pedorro. Ahí está. Le puse el del 9700, chicos. ¿Tú das permiso de modificar el mapa? Dependiendo. Si es para ti solito, tal vez. Ok, siempre y cuando sea para ti solito. Ya de ahí a que yo les explique, olvídalo. Espérenme, chicos, voy a hacer un pequeño movimiento antes de iniciar. Nada más ando dando pura tole con el dedo, ¿no? Lanzador, yes. Sí, entonces siempre y cuando sea para ustedes, porque donde lo pasen a los demás, pues es un riesgo para mí que anden liberando mis cosas, vaya. Déjenme ir a gestor de mods. ¿Dónde está mi Avante? Aquí tenemos el Becar, miren. Dina. Dina Baluarte. Es este. No. Vamos a saber cuál es cuál tú. Ah, creo que va a ser este. Vamos a ponerlo hasta arriba. A ver si es. Domingo de directo, sí. Bienvenidos sean todos, chicos. Andamos haciendo un poquito de tiempo para que lleguen todos ahorita. Y ahora sí. A ver si ya se compone el GPS. Porque es lo que quería hacer desde un principio. Arreglar el GPS. Ahí está, recorrido de estreno. El Movitexito que pusimos ahí arriba. A ver. No, no se arregló el hijo de su madre. Chihuahuas. Déjenme, le pongo el otro avante de volada. Y ya si no es, nos vamos así. Me vale gorro. A ver, de volada, de volada, de volada. Antes de que se me vea la gente. Dina. Era este. Ah, no, era este el último. El único activo, chicos. Y ya está hasta arriba. Chihuahuas. Es que de no ser el Dina. Irizar New Century. ¿Dónde carajos está el New Century? Aquí está. Ah, ese es el Skin Edit. Ok. No, se me hace. Ando pensando. Chinga su madre. Ajá. Dina. No. A ver qué dice este. ATS 46. ¿Y este qué dice? Ah, ok. No, creo que el 35 es el bueno. Ahí va. Igual tengo mucho trabajo. Solamente los fines de semana descanso. ¿Y ustedes tienen vacaciones, por cierto? Ya si no se arregla el GPS, ya nos vamos así, chicos. Bajío MX, ¿cómo están? Bienvenidos, pasen a todos los que vienen llegando por aquí, chicos. Ya vamos a estrenar ruta, venimos saliendo desde Observatorio, pues para darle tiempo a la gente. Vamos a entrar a Atlacomulco nada más y de Atlacomulco fuga para Morelia. Para que conozcan la ruta, lo estamos haciendo temprano porque ahora sí que quisiera que esté amaneciendo por allá. Para llegar desde temprano. Y miren, no se arregló el hijo de su madre. Bueno, ni modo. Aquí están nuestros andenes de Primera Plus. Espero que se escuche bien la voz, todo. Si no, me dicen para calibrar ahorita aquí. O subirle la voz del juego. Digo, la voz del juego. El volumen del audio. La voz del juego. Estoy todo, güey. Aquí está Morelia, miren. Y ya nos manda por la nueva pista, pero nos manda por acá por Tepotzotlán. Nosotros nos vamos a ir por Toluca, chicos. Ya una vez que esté el libramiento acá del Lerma. Ahora sí, ya los va a mandar por aquí, estoy casi seguro. Pero ahí está, ya está por la pista de Occidente. Solo buses, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pásale lo regado. Esperando que se encuentren todos ustedes bien. Bienvenidos, amigos. Ah, caray. Está bien alineado y todo. Miren, ahí va un i8 de Caminante, qué chido. Ahí está. Ahí está. Entonces es cosa de encontrarle. Sí se escucha súper bien, perfecto, Santiago. Dice Luis Rodríguez F. ¿Por qué F tú? Hola, amigo Ximenitho, ¿cómo vas en la 15? ¿Cómo va el avance? Ah, pues vente. Ya está casi terminado, de hecho. De hecho, nos vamos a ir por acá, por Toluca. Ahí está. Por aquí restablecer. Ahí está. Aquí marca 4 horas y media desde acá, desde Observatorio. Pero vamos a entrar aquí a Atlacomulco. Entonces yo creo que como unas 4 horas con 40 o 4 con 50 vamos a estar pasando, llegando hasta Morelia al recorrido completo. Y pues ya está más avanzado. Ahora sí que todos los que me siguen en Twitch habrán visto todo el avance, ¿no? Vámonos. Hola, dinos a Mugrelia. Mordelia, Mugrelia. Sí, entonces ya está mucho más avanzado. Todavía no está terminado, eso sí. Porque le faltan algunos detalles de de paisajes, de horizontes, pero la gran mayoría ya está, ok. A diferencia de todo lo que vieron en Twitch, que estaba todo pelón y todo eso. Autobús de BX, ahora irnos a Morelia. Vengo de sufrir con el... Ah, de veras, ¿cómo quedó? Yo supe que iba perdiendo y ya casi no veo fútbol por eso mismo. Porque ya es pura mafia. Mafia del poder, dije a mi viejito. Vámonos. Ah, caray. Sí, tengo canal de Twitch, otra Pavelin. Ahí está en la descripción de este directo. Ahí está el enlace de mi canal de Twitch, para quien quiera seguirme. Tú eres otra del que transmitiste ayer conmigo, ¿verdad? Ahí en el Discord. Pregunta, o pregunto más bien. ¿Ya va a salir? Sí, ya voy a salir. O si te refieres al DLC, ahorita vamos a hablar de eso. En el camino, Salobuses, saluda a Autobús de BMX. No es de BMX, Se cortó por un momento el sim. Ok, pero ya regresaron, ¿verdad? Vengo a sufrir, Salobuses dice hola de BMX. Ya casi va a salir este DLC, Autobuses dice hola. Luis Rodríguez dice por aquí. A ver, aguanten. ¿El i8 Premium ya incluye la skin de Primera Plus? No, esta la hice yo. Me imagino que el Premium es el que viene en el DLC, ¿verdad? Digo, en el DLC, en el Patreon. Quiero pensar yo. Sí o sí. A ver, espérenme, déjenme ajustar mi pantalla. Ahí está, vámonos. Sí, entonces, no sé, esta la hice yo. Ángel Arteaga, ¿qué onda? Ah, ¿qué onda? ¿Qué andamos transmitiendo? Ya andamos, estrenando DLC. Bueno, vamos a mostrar el próximo DLC que va a salir en unos días. ¿Qué onda, Milton? ¿Cómo estás? ¿Milton Montes o Milton Villegas? ¿Cuál de todos tú? Saludos, Tesfaye, bienvenido, excelente noche, pásale. No me ha hecho nada el Octra Pavelín. Solo buses, no manches, 12-0. No, hombre, sí es una envidia ese Memo Ochoa. Hola, Tesfaye, de parte de Solobuses. Ah, es Salobuses, perdón. Luis Fernando Juárez menciona por aquí. ¿Qué tal, amigo? ¿Supiste que un autobús que venía de Tijuana a Uruapan se accidentó en esa pista? ¿A poco? En la de Occidente, pero me imagino yo que del tramo de Guadalajara a Morelia, ¿verdad? Nosotros vamos a pasar, pero de Atlacomulco a Morelia, del otro lado ahora sí. Quiero pensar yo, ¿verdad? A no ser que haya sido de entre Cuitzeo y Morelia donde se accidentó. Y me imagino que fue un elite. Quiero pensar. A no ser... No, pero sí tuvo que agarrar esa. Sí o sí. David Martínez, autobús... Digo, saluda a Autobuses de BMX. Octa Paveni. Ah, no, yo no tuve el placer. Ah, entonces no eras tú. A ver si viene el compa. Es que recientemente un compa me compró el DLC... Bueno, el DLC, la versión premium del mapa. Y ya me estuvo... Lo estuvo probando, pues, delante de mí, casi. Ahí en el Discord, ahí anduvimos conectados anoche. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal andas? Yo bien, Guru Instinto. Ahora sí que aquí a las carreras, pero ya andamos aquí cumpliendo. Luis Rodríguez menciona por acá. No, no era pregunta. Ah, era información, ok. El i8 Premium ya incluye la skin de Primera Plus. Ah, ¿tú lo tienes? ¿Y qué tal está ese bus, Luis? Me imagino que sí es el de Patreon, ¿verdad? Quiero pensar yo. Yo pienso cambiar de nombre. ¿Cómo te vas a llamar ahora? Déjenme... Bueno, sí, está chida la luz azulita. Por cierto, no pude unirme al Discord. ¿Alguien que me agregue? Ah, depende. Es que el Discord es para colaboradores. Y si eres colaborador, aunque sea con el de Toluca, ya me... Bueno, les envío el enlace, ahora sí que por correo electrónico. Más que nada para evitar que se metan, nada más a subir cosas que no deben. Cosas del OFXD. Para evitar que suban esas cosas. A lo mejor va a ser bus Venu. ¿Sí, no? O ponte Autobuses SBTU. Estaban en la luz anterior. Sí, está padre. Se rifaron los de Digital Magic Game Studios. Ahorita venimos saliendo de México Poniente. Les digo, vamos a recorrer hacia Toluca. No vamos a entrar a la central de Toluca, vamos para Atlacomulco. En Atlacomulco vamos a hacer descenso, bueno, una parada, y Atlacomulco fuga hasta Morelia. Como pidieron Primera Plus, no vamos a entrar a Maravatío, ¿ok? A lo mejor si quieren de regreso lo hacemos, pero en Twitch. Nos pasamos para allá y nos aventamos el recorrido de regreso. Ya sé, con el G8 a lo mejor de Autovías. ¿Cómo estuviste en la expo? Me presenté. Estuvo buena. ¿Quién fue que preguntó? Ah, Santiago. Sí, estuvo buena la expo, foro hasta eso. Me gustó más la de hace 2 años, curiosamente. Pero sí fue muy bien aceptada. Ahora sí que también me gustó esta. Andan muy inquietos los perros ahora. Y no son los míos, es lo peor. Bueno, los de mi hermano. Autobuses de BMX saluda a David Martínez. Espero que no se me pase algún comentario. Si no me lo escriben de nuevo con un asterisco, porfa, al final. Haz alianza con Alejandro Zazueta. ¿Quién es Alejandro Zazueta? ¿Qué hizo Guadalajara? ¿Quién es Alejandro Zazueta? ¿Y para qué proyecto hizo Guadalajara? ¿O lo hizo él solito? ¿O cómo está eso? ¿Cuándo usas una skin de Parikuni? Nada más que hagamos Uruapan, Luis Fernando Juárez. A no ser que lo traigamos con turismo y lo dejemos en la terminal de Morelia. Eso puede ser una. Uy, cuidado con tufesa, miren. Vámonos pues. Ok. Sí, entonces nada más que se extienda un poquito Michoacán. Ya traemos Parikuni. Me gustaría, Es que se compra directo en la página. No sé si eso te refieres. Está muy bueno. Se maneja súper bien. Sueño usarlo en automático real. Y es muy cómodo. En la página de Team Reforma, entonces ese es el de Marco Esquivel, no el de Zazueta, como dijiste tú. Según yo, A no ser que... Es que yo estoy muy desconectado de Team Reforma. Ahora sí que no sé quién hizo Guadalajara, porque según yo lo iba a hacer Eblem, ¿no? O Milton. La verdad es que no sé. Pero sí ando muy desconectado. Y no sé ni qué onda. Pero si es por la escala es casi imposible. Ahora sí que no podría yo conectarlo con el mapa de Reforma. Dice aquí sí soy, pero el enlace no me dejó unirme. Ah, ok. Mándame mensaje a la página de Facebook y ahí te mando el enlace, ¿vale? Sí, a todos los que son colaboradores y les dio bronca, mándeme mensaje, porfa, a la página de Facebook. Dice Ángel por aquí, ¿qué tal tuviste la nueva cromática de BM? No la he visto. No la he visto. Te lo juro. Voy a buscar y voy a investigar porque no lo he visto, te lo juro. Igual también dice autobuses de BMX. Salobuses. Ayer en Toluca había un caminante torcido. ¿A qué te refieres con torcido tú? ¿Se atoró o cómo lo torcieron? Autobuses de BMX menciona por aquí. Ah, Venus. Ah, ok. Creo que de tu nuevo nombre, ¿verdad? Somos 20 personas. Yo veo 16 tú. A lo mejor hace un rato sí éramos 20. Ajá. ¿Qué opinas de la nueva cromática de ABM? No lo sé, no lo he visto. Se los juro que no lo he visto, pero voy a buscar, voy a investigar. A ver qué onda. ¿Qué onda, Aventura? Hola, Jiménez, ¿cómo estás? Andamos bien, aquí andamos con el Irizar i8 de Primera Plus. Ahí está. Aquí andamos sobre la México-Toluca. Vamos hacia Morelia a estrenar la autopista México-Guadalajara. Yo puse ahí el ETN, pero nadie votó por ellos. Luis Rodríguez, mensaje eliminado. Santiago Garzón menciona por aquí. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas noches. Saludos. Ahora sí son... ¿cómo se llama? Vemos 22 criaturas viéndonos por aquí. Hay mucho espacio en el autobús, ¿vale? ¿Cómo estás, Santiago? Ventura, voy llegando a mi casa después del trabajo. Esto es bueno, Ventura. ¿Cómo estás, Santiago? Andamos bien. Dice Trapabelín, gracias, sí. Mándame mensaje, porfa. Luis Fernando, mensaje cancelado. ¿Por qué cancelaste el mensaje? Bien, Oscar, dice por aquí. No entendí la pregunta, yo menos. Pero envíenmela sin broncas. De ABM pasó a GBM. ¿Cómo crees? ¿Y por qué es Grupo Valle del Mezquital? Me imagino, ¿verdad? No, Marco hizo Puerto Vallarta. Ah, Marco hizo Puerto Vallarta y remodelación de Nueva Vallarta. Y Alejandro hizo Guadalajara. No sabía que Alejandro Zazueta, de hecho ni siquiera lo conozco, había hecho Guadalajara. Pero pues desgraciadamente no puedo unir mi proyecto a Reforma. Lo lamento, chicos. Oscar Ventura, ya la próxima semana ya no va a tener descanso. ¿Y eso? Ah, por la temporada alta, Ventura. ¿Cómo crees? Hablemos de los mapas. ¿Qué quieren saber de mapas? A ver. Espérenme, ¿eh? Andan bien inquietos los animalitos ahora. ¿Sabes si ya se actualizó Morelia en 3 nuevos distribuidores viales? Uno está en la entrada por dentro. Ah, sí, de hecho sí sabía. Según yo ya, pero en el mapa todavía no lo hago. Yo creo que si me da tiempo, ahora en la 51, en la 1.51 lo vamos a hacer. Si es que me llega a dar tiempo, porque si quisiera remodelar desde Salvatierra hasta Acámbaro. Vamos a conectarlo con Maravatío y con la autopista México-Guadalajara, vaya. Y a lo mejor hacemos Zinapécuaro y el aeropuerto de Morelia. Entonces si me llega a dar tiempo, sí lo hago. No, hombre. Dice por aquí, autobuses de BMX. La verdad quedó muy sencilla la cromática. Conexión y Estrella de Oro fueron más creativos, la verdad. Ok. ¿Conexión tiene nueva cromática o te refieres a la cromática de color verde? Ah, Grupo Valle del Mezquital, sí me imaginé. Entonces haz tu Guadalajara. Sí, a lo mejor sí, pero lo voy a hacer. Pero va a tardar muchísimo. Ok, porque se piensa hacer La Piedad y Zamora antes. Pienso trabajar en La Piedad y en Zamora, chicos. Vámonos. No, yo no sabía que ese Alejandro Zazueta había hecho Guadalajara. Yo sí desconocía, la verdad. Básica, pero se ve bien, dice Ángel. Está re básica, dice Ángel. Ajá. Vámonos. Sí, por la temporada de Semana Santa no voy a tener descanso y voy a madrugar todos los días, sí te creo. Uy, ya me metí al de baja. Haz Guadalajara y te doy 1000 pesos. No, no es tanto por el dinero, sino por el tiempo. Esto me llevó 4 meses, imagínate. Yo creo que el año que entra voy a terminar Guadalajara y por 1000 pesos no creo hacerlo. Es muy poquito. Digo, para la friega que es. No sé si Eblem se llega a prestar a esas cosas. Digamos hacer proyectos personalizados. Y si los llega a hacer, ¿en cuánto los va a cobrar? Yo siento que los va a dejar carísimo. Pero si es dejar lo que estás haciendo de lado para hacer eso. Siento yo. Ay, perdón, vamos a pasarnos de carril. Y lo que es la Camotera, la Pozolera, León y todo Guanajuato. Sí, exactamente. Entonces ya para cuando vea La Piedad, pues tengo que hacer Irapuato, Pénjamo, Salamanca, conectarlo con Valle de Santiago y la pista que va a Morelia para conectarla ahí a Cuitzeo. Entonces sí está cañón. A ver, preguntas sobre mapas. ¿Cuándo llegan los arcos de Querétaro al mapa? Dice Ventura. Nada más que modifiquemos Querétaro. Estaba pensando ya una vez acabando de modificar la Ciudad de México, o una de dos, me voy a continuar lo de Santiago Tilapa, o me voy a modificar lo que es San Juan del Río, parte de Ciudad de Querétaro, y a continuarle ahora sí que lo que es la Sierra de Querétaro, porque ya también me la están pidiendo muchísimo. Ese es el detalle. Autobús de MX, la verde. Ah, ya, ok. Por el instinto, con 1000 pesos ni las horas de trabajo. Sí, ese es el detalle. Digo, sí quisiera. Sí me gustaría. Pero es que es poco a poco también. Porque sí es demasiado lejos, imagínate. Desde 2020 para acá, ¿cuánto me tardé en entregarles Morelia? 3 años, ¿no? Y ahora de Morelia a Guadalajara, ¿cuánto me voy a hacer? Y ahorita ya estoy intentando meterle un poquito más de empeño, como aquí en La Marquesa, un poquito más pues. Allá para Toluca ya está amaneciendo, señores, sí. Para que esté bien amanecidito para cuando pasemos por la pista México-Guadalajara. Luis Fernando menciona por aquí, ¿cuándo usas una skin de herradura de plata? Nada más que la haga para el Ajax Bravo, yo creo. Hacemos esa skin y probablemente metemos esa skin al juego. Es lo que pienso yo. Dice por aquí, igual las Pachuca, Actopan, Esmiquilpa, Miscahuala. Fíjate que eso sí es más probable que salga. Y de hecho para el mapa free, el mapa libre, pensaba yo en entregarles o regalarles Tlahuelilpan, Hidalgo. Ya de Tlahuelilpan se está corto Miscahuala y Progreso de Obregón. Ahí en Progreso de Obregón sí van ómnibus de México, tengo entendido yo. Ahí está. Ya cuando modifiques Querétaro vas a meter la empresa de Fleco, a lo mejor. De hecho ya está como tal. Nada más que me faltaría meter el logo de Flecoli, hacerlo en 3D para ponérselo ahí a la empresa. Ya cara a la Americana por el Arenal. Ey, estaría padre conectar Pachuca con San Juan del Río, de hecho. Hacer el Huichapan del compa Valdés. David, ay, perdón, no quiero pegarle ese men, para andar leyendo comentarios. Te doy 10,000 mensuales, dice aquí, si consideras el trabajo que llevas en hacer. 10,000 mensuales, neta si los tienes. Imagínate, ¿cuánto tiempo me va a tardar? No, eso está tentador. ¿Algún pago inicial? Hoy me tocó bajar las maletas de un viajero. Ahí te mando más al rato las otras. ¿A poco los viajeros se pararon ahí? Ventura, no le creas de lo que te dije. No te creas, ya me andabas tentando. 10,000 varos al mes, imagínate. ¿Cuánto sería el año? Como 120,000 pesos. Y más o menos en un año sí me la aventaría hasta allá, pero sería derecho sin hacer otra cosa. Pero nada, a lo mejor vamos al pasito creando más pueblitos, así hasta llegar a Guadalajara y hacerle otras conexiones, vaya. Ah, por ejemplo ese de Irapuato, Pénjamo, La Piedad, y hacer Zamora también, para hacerla libre de Morelia, Quiroga, y tal vez Uruapan, Pátzcuaro, Ario de Rosales, Apatzingán. Gorenceito ya suena exagero. A mucho dinero, o si mucho dinero, no lo sé, Rick. ¿Quién decía no te limites? Ah, el señor Bremer, cuando veía Shark Tank. Pedían mucho presupuesto y decían, no te limites, mi rey. Yes, dice Ventura. Ah, mira, igual chútate todo el sur, haces alianza con el mapa de Veracruz. Fíjate que con el proyecto de ProMéxico, de este Paradiso, tal vez sí me gustaría hacer alianza. La única desventaja sería que para que puedan jugar este mapa de ahí en adelante, bueno, es que puede ser una versión de solo este mapa y una versión con junto con el mapa de Veracruz. Y ya tendrían que utilizar los dos proyectos, obviamente. Pero sí, a lo mejor tan desventaja no es. Te doy un peso y haces Guadalajara, ¿no? Ni que fuera qué. Maquinita de dulces, sí. Uy, paso. Ni se los debes, al rato se va a gastar ese dinero en paseos o cosas. Ándale sin sentido y al rato va a andar plagiando. ¿Ey? Ya te mandé la foto del bus. Ok, al ratito la checamos en el Discord, Ventura. Bueno, espero poder abrirlo. Ayer andaba yo ahí en el Discord de los colaboradores. Va que va. Luis Fernando menciona por aquí, ¿cuál es tu tiempo estimado para remodelar los túneles y puentes nuevos de Morelia? Bueno, y los puentes que ya estaban los pintaron de colores por todos lados, algo de trabajo, sí, porque es que hay que ver cómo los pintaron y depende si puedo hacerlos parecidos o si quieren totalmente igual. Tengo que hacer ese modelo en 3D en el Z-Modeler. Ese es el problema. Pero el tiempo estimado yo creo que unos 6 meses. Y eso sí me va bien, porque les digo que... ¿a qué les iba a decir? Así, que quiero conectar Maravatío con Atlacomulco. Eso no se va a venir ahorita. Ya hasta después se va a venir la conexión de Maravatío con Atlacomulco, con Acámbaro, perdón. Y de Acámbaro con Morelia, por la libre. También quiero hacer esa modificación, vaya. Ok, vamos a hacer la ciudad de Tarandacuao, estado de Guanajuato. Zinapécuaro, Michoacán. Y el aeropuerto de Morelia también se va a venir. ¿Por dónde vamos? Dice Autobús de BMX. Vamos pasando a Lerma. Vamos llegando a Lerma. Entonces 50 centavos. Many men. Diría 50 cent, ¿no? Te lo mandé. Ah, por WhatsApp. Ah, con razón. Me están llegando los mensajes XD. Te lo mandé por WhatsApp. Dice ok. Juan López menciona por aquí, esto es cierta cañería. Ey, y este Juan López. Solo buses, digo, solo buses, no le digas Juan. Juan. Ok. Sí, es que sí es un detalle. Es más fácil que ustedes aprendan a mapear. Así como el compa Yair, el ¿cómo se llama? El que estaba aquí, señor camionero, creo que se llamaba así. Yo soy camionero o quisiera ser camionero. Ese men anda aprendiendo a mapear y ya anda haciendo sociedad de Torreón en escala real. O es más fácil que Reforma de la Ciudad de México. También esa es otra. Uy, aquí cabemos. Dice por aquí, solo buses. ¿Y para cuándo el interurbano? ¿Cuál es el interurbano tú? Ah, caray. Ya, mensaje de Twitch. A ver si no está el Noches ahí en Twitch. Y sí está el hijo de su madre haciendo directo en Twitch. Pinche Noches. Saludos al tío Rigo. Dice por aquí, si haces la conexión de Maravatío a Acámbaro, ¿pasarás por Querétaro o te vas a desviar por Zinapécuaro? Muy buena pregunta, dice Luis Fernando. Para hacer la conexión de Maravatío con Acámbaro, a ver, juntas, sería aquí. O sea, de aquí para acá. Esa es la conexión que será en la próxima entrega de DLCs. Sí, que por cierto van a tener costos adicionales estos, aunque sean premium, pero ahora sí que los premium van a tener un descuentazo. No va a ser lo mismo para todos, pues. Entonces, esto va a ser una conexión de Acámbaro, pues ahora sí que para Salvatierra, Celaya, esto va a ser una. Y ahora sí que de Maravatío a Querétaro, la otra es por acá, ¿verdad? Acambay y acá darle la vuelta acá. ¿Qué otra cosa más? De Acámbaro, digo, se va a reubicar esta ciudad. Y de aquí para acá, se va a hacer la conexión para Zinapécuaro, la cual va a quedar aquí. De Zinapécuaro se va a venir para acá, para salir aquí a Tarímbaro. Bueno, adelante de Tarímbaro, no exactamente ahí. Ok. Ya revivió el Noche, dice aquí Oscar Ventura. Ya andaba, sí, a mí también me acaba de llevar una notificación. Me gustaría que hicieras Pénjamo. A mí también me gustaría. Desde Salamanca, Irapuato, Pénjamo, La Piedad, imagínate. Una ruta de Ciudad de México hasta La Piedad. Ya sea por la de Occidente o por acá por Querétaro, Celaya. Sí estaría padrísimo hacer La Piedad. Marcos de aquí. ¿Qué onda, Ximenitho? ¿Qué onda, Marcos? ¿Cómo andas? Bienvenido. Aquí andamos en ruta de estreno. Pásala a lo regado, Gruenceito. ¿Para cuándo mi bello Zitácuaro? Va a tardar Zitácuaro, Michoacán, tú. Si nos va bien a fin de año, pero no sé, porque a fin de año quisiera entregar Ciudad de México, la remodelación. Hasta Tepotzotlán se va a activar Tlanepantla, ahí. Y se va a ampliar un poquito periférico. Entonces va a remodelar todo eso hasta Tepotzotlán. Y probablemente eso salga a finales de este año. Les digo, yo creo que como por julio, agosto se viene la de la conexión de Maravatío con Acámbaro y de Acámbaro a Morelia. Y si me da tiempo también lo de los distribuidores viales que me mencionaron ahorita. También va a tener costo lo de IVA. Va a tener costo ahorita la pista occidente, pero les digo, los de la versión premium va a tener un descuentazo como del 66%, vamos a decirlo así. Y los que tienen Toluca, un descuento como de un 25%, un 20%, los de Toluca, ok. Ya los que no tienen ninguno de esos dos, pues sí va a tener un costo similar, un poquitito más al de la versión premium. Va que va. Dice por aquí, no me vayan a pegar por estos amigazos. Luis Fernando menciona por aquí, no era Querétaro, era Queréndaro. Pero bueno, ya vi cómo va a quedar. Sí. De Zinapécuaro. Y ya cuando salga la parte 3, que va a ser con Zitácuaro y con Ciudad Hidalgo, de Zinapécuaro se va a bajar para acá, para hacer conexión aquí con Queréndaro. Según yo queda por aquí Queréndaro. Y por aquí donde está esta gas, adelantito se supone que queda Charo. O por acá se me hace que queda la comunidad de Charo. Ok. Entonces esto es la vía por donde va para Ciudad Hidalgo, y de Ciudad Hidalgo a Zitácuaro. Por acá va a quedar la reserva de la mariposa monarca. Entonces todo esto hay que reubicarlo, y se va a activar Sinacantepec también. ¿Qué onda, Betito? Te andaban buscando por aquí, bienvenido. Pásalo lo regao. Guru Insecto dice por aquí, ya tienes fecha para la preventa de la 15D. Ahorita vamos a hablar de eso, de hecho. Primero degusten el platillo XD. Esa de Morelia, esa M de Morelia está muy ancha, ¿no? ¿De qué hablas tú? ¿Aquí? No, es que está en mayúsculas. A no ser que sea aquí en el Movitec que puse. Saludos, Betillo, ¿cómo andas? Bienvenido. A ver, déjame checarlo. Atlacomulco, Morelia. Sí, está un poquito ancha. La del DLC. Digo, la del DLC, la del Movitec que puse aquí. La del DLC está bien. Voy a aplicar la mexicanada aquí, como típico chilango. Y ahorita que se aplique el color verde, ya. ¿Quién me busca? Y quisiera ser camionero. Todavía ando jugando en California. Uy, caramba, hago rework. En a 1.50. De veras, haga rework de... andas en la 1.46. Tuviste que regresar por Steam en caso de que California... haga rework en a 1.2. Es lo más seguro que va a pasar. Entonces, al hacer rework, probablemente a mí me tumbe muchas cosas en este mapa, porque tengo algunos recursos del DLC de California. Entonces, muy probablemente si hacen rework, van a quitar parte de esos recursos, de esos modelitos de casitas, de edificios de California, y los voy a tener que sustituir. Entonces esperemos que... pues yo ya no va a pasar. Este mes se está pasando, yo también. Vámonos. Andamos pasando ahorita en el parque industrial de Toluca. Mira, ahí va un caminante. Y caramba, andamos ya banqueteando, queriendo banquetear. Caminos de Michigan. Hey. Floor Games YT dice, canal oficial de autobuses. Es la única versión del i8. Es la última versión. No, la última versión del i8 4x2, no. Ese es el i8, la premium. Digo, la versión Plus, la de 15 metros. Es la que sacó para la 44, me parece. Ya el de Patreon ya no lo quise comprar. Preferí ahora sí que preferí dejarlo así. Y en caso de que se requiera, pues a lo mejor cambiarle los materiales por versiones más recientes y ya. Uy, caramba. Floor Games, ¿tú no pasabas mods? Porque sí me acuerdo que hubo una funa por ahí contra Flor Limo. Ojalá que no. Y ojalá que yo esté equivocado. Lo que van en letreros. Ah, en el letrero ese que tiene animación, sí. Sí, ya me di cuenta. Sí está un poquito anchita la M. Así es. Ahí vamos, Betito, vamos llegando a Toluca apenas. Ahorita llegamos a Atlacomulco, hacemos descenso por los otros que van a venir ahorita. Y ya de ahí nos vamos fuga por toda la pista de occidente. Nomás esa zona industrial de Tlane que anduve ayer está buena para mapearla. Sí, de hecho, les comentaba ahorita a la banda que pienso activar ese pueblo. Bueno, esa ciudad de Tlanepantla. Y a lo mejor hacer ahí algo chévere. Solo espero que no destroce el laptop por el tema del rendimiento. Dice, ¿y eso por qué dices de Flor Limo? Es que yo recuerdo que hubo cierta funa por Flor Limo, que era alguien que se había puesto así, algo así como el gatito kawaii. Digo, yo me acuerdo, a lo mejor ando mal y no es él. Eso del final ya fue el pasado. Ah, entonces sí era cierto. Ah, bueno, entonces esperemos que ya no hagan esas cosas. Ok. Y en recompensa yo los puedo... ¿Cómo se le llama? Le puedes... ¿Cómo se le llama? Spamear, por así decirlo. Y decirle a la banda que vaya y los visite. Ok. Eso de la forma. Ah, bueno. Dice, ahorita que pasó ese trailer, ahorita me puse triste por desactualizó mi PC, se me borró mi progreso en el ATS y tenía trailers y remolques. Bueno, son juegos y los puedo volver a comprar jugando. Si ya tienes una cuenta donde puedes comprar, donde compraste dichos modelos, más bien, es cosa de que los vuelvas a descargar. Se supone que tienen que darte acceso. Si en verdad te sucedió eso. Yo de cualquier manera, digamos en el caso de CD3 de Shop, ahorita bajé las actualizaciones del G8, por ejemplo. Y de hecho ya tiene rato que no abro el de DBMX. Voy a ver si lo puedo abrir, pues para ver qué buses. De hecho el Volvo 9800 sí lo quiero volver a descargar. El 9800 2021, porque el nuevo que hizo Kevin no lo he comprado todavía. Entonces prefiero descargar el otro, el 2021. Y traerlo aquí para los directos. Y ya de hecho en breve se va a venir el... ¡Uy, caramba! No lo había visto este carro. Ya se va a salir... Bueno, ya va a salir en algunos días el Volvo 9800 Double Decker, edición mía. O así, modelo de Kevin de DBMX y edición mía, vaya. A ver, muy bien, seguimos en la ruta, dice Santiago, sí. Yo vi videos de cómo recuperar el XP y el progreso. Sí, ojalá que sí puedas. Yo también se me dañaron unos discos de Estados, discos duros más bien. Y quisiera recuperar todo lo que tengo ahí. ¿Qué motor estás jugando con Irizar? Creo que el motor es el integral, Marcos. Nada más que yo le puse el sonido del... y el del retardador yo se lo puse, Sí, eso se los puse yo. Ahorita qué pasó se trae. Ah, sí, ya me comentaste. Espero que no se me pase algún comentario. Seguimos en ruta. Ya vi videos de cómo recuperar. Ok. Ya lo leímos. Juan López, dijera el PRI, vale la pena mirar ese pasado y recordar que sí se, que sí te apoya. No, al contrario. Al contrario, se les agradece mucho. Bueno, si es que se refieren a eso. Se les agradece ese apoyo. Ahora sí que mil gracias. Mario Leighton, ¿qué onda, Mario? ¿Cómo estás? Buena noche. Esperando que andes bien. Es un placer tenerte por aquí. Saludos hasta Chile. Buena compa, ¿cómo estás? Un abrazo desde Chile. ¿Harás Guadalajara? ¿O queda descartado? No, sí está en planes Guadalajara y Puebla, pero está muy lejos todavía, ya que ahorita vamos a llegar a Morelia por esa autopista. Entonces por lo menos esa autopista nos va a abrir más opciones para seguir desarrollando. Por ejemplo, para Uruapan, para Zamora, La Piedad. Ya de La Piedad ya se sigue uno para Guadalajara, la Barca me parece. Flor dice por aquí. Ah, por dos, me acuerdo, sí, yo soy Flor Limo. Ah, bueno. Evolucionaste para bien. Espero yo que sí, ¿eh? Dice por aquí Betito, es que de plane con que haga solo la Gustavo Vaz. De hecho sí, la Gustavo Vaz es un nido de empresas. Porque sí me ha tocado pasar por ahí a llevar pedidos o paquetes más bien a las empresas. Y sí, sí es un nido de empresas ahí. Y hay unas cuantas calles más y ya no saturarás tanto la ciudad. Sí, es correcto. Era el Mr. Truck con sus multicuentas, trataba de quitar mi fama y lo hizo. Sí, cierto, el Mr. Truck se pasaba por aquí. Capaz que ahorita vienen a pelearse. Ojo, cualquiera que se pelee lo vamos a sacar, ¿eh? Así como borrachos, ¿no? Ese güey se la pasa mentira que solo dejó dislikes los videos. Pero eso ya fue en el pasado, en el 2021. Ya, cómo se pasa bien rápido el tiempo. 2021, cuando era pandemia todavía. Flor menciona por aquí, qué bonito suena ese retardador. Sí, la neta sí. Juan López, el PRIAN se apoya con todo respeto con el tema de la política. ¿Eh? ¿El PRIAN? Ah, ok, peripan. Marcos menciona por aquí, yo estoy con el Irizar i8 Mercedes-Benz, el Safety Bus, en configuración 4x2 con la cromática personalizada. ¿De qué? ¿De Primera Plus o personalizada como? ¿O de turismito? Saludos Aaron Max, ¿cómo estás? Excelente noche. Buenas noches, Ximenitho, excelente domingo también para ti, para todos los que vienen llegando también. ¿Qué tal Aaron Max? Muy buenas noches, dice Santiago por aquí. Eduardo Reyes, saludos Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Aaron Max dice, buenas noches Santiago, saludos. ¿La vida da vueltas? Sí, demasiadas vueltas. Y hablando de política, estaba pensando en poner un anuncio de Claudia Sheinbaum, pero en vez de Claudia meter al Alex Lora. Y así de voten por Morena, hijos de ese pueblo. Pero siento que me va a meter en una broncota, mejor no lo hago. Mejor que se quede en el pensado y no en el hecho. O en el dicho y no en el hecho. Que siento que me va a meter en una broncota. Pero bueno, de turismo. Ah, ok, qué chido. Y el skin personalizado no fue de Miraculous, o tú no eres ese. De Miraculous Ladybug. Me acuerdo que alguien llegó y hablaba mucho de ese anime. ¿Ya viste el dinosaurio que empecé a armar? Ah, sí, el dinosaurio. Exactamente. Dice aquí Luis, oye bro, un bolete y pedales que... Ah, un volante, pedales que recomiendas por 4000. Yo creo que el Logitech, el G29 o el G920. Pero desconozco si sigan en venta o si ya hay más modernones. Porque ya ven que Logitech sacó el G923 y ese sí está un poquito caro. Ahora, otra que les puedo recomendar es esperarse al Hot Sale. Ahorita en mayo, del 23 al 29 me parece. En el Hot Sale se van a venir ofertas. Y muy buenas también. Entonces espero yo que ahí haya manera. Sí, ya vi tu dinosaurio, Betito, está cool. No me acuerdo si le dejé like en vez de like. Saludos iba a decir algo, pero mejor no. ¿Qué tal que vienen y me pegan X? Dígale a que el PRIAN no apoya, pero sí roban. Ya se van a pelear por política, dice aquí. Octra Pavelín menciona por aquí, sí estaría chido, hazlo. Hey, pero siento que sí me van a meter una multota, ¿no? Y a lo mejor de Xochitl Galvez con Paquita la del barrio. Ok, vamos a apagar los wipers. La Claudia no pagó los daños ni curaciones de la línea 2. Ey, y sí, cierto. Las pagó el seguro, quise. No, no. De hecho, ni siquiera supe cómo estuvo esa onda. O sea, si hubo, que debió haber algún tipo de indemnización. Dice Betito por aquí que viva la Miraculous de Ladybug. ¿Ey? ¿A poco sí conoces ese anime, Betito? Vámonos. Y andamos ahí rebasando la velocidad máxima. Dice por aquí Juan López, ni de loco le pongas al rato yo. Sí. Sí, al rato ya no amanezco. Aparezco en una, bolsa negra por ahí en la calle, ¿no? O a veces Samuel García, ¿no? Luis Fernando dice por aquí, tú ponla en el 2018, Team Reforma puso una marcha en las casetas con letreras de fuera Peñanito. Ah, pero creo que Eblem está en el otro lado del charco, ¿no? Bueno, allá en los Estados Unidos. Tengo entendido yo que por allá anda Eblem, ¿no? O si anda viviendo acá en México. Me voy a ir a Emirates Árabes Unidos, ¿no? Y allá sí hago lo que sea, XD. También digo Dubai. Marcos dice por aquí, anterior hice la... Ah, la de Miraculous, irás tú entonces. Ahora hice una de turismo con temática de Among Us. Órale. No sé si qué tan cierto sea, pero cuando estaba la versión 1.4 de American Truck, la 1.3 me parece, o la 1.5, yo había visto que que había una skin de ADO con la temática de Pokémon. No sé qué tan cierto eso. Ah, ¿qué retarde tiene ese bus? ¿Scania o MB? Según yo es Scania, pero el motor es integral. Qué raro, ¿no? Turismo Alianza tienen temática de kick. Ah, sí. No sabía. Ah, sí, cierto. Marco era más animado. También con eso de las marcas originales, él sí las ponía. Sí, sí, me acuerdo. Osvaldo, buses ATC, jajaja, cada vez que tema que sacan en tu stream, dígale que sí pago. Y además no es la responsable. Los responsables son los prianistas, ok. Espérate. Estamos viniendo a disfrutar el nuevo DLC. Y ya ves, Ximenitho sí hace carreteras, ¿no? XD. ¿Y qué dice aquí? Los responsables son los... ajá, dieron mantenimiento cuando gobernaban. Ok. Santiago Garzón dice XD. Osvaldo dice por aquí, pero en fin, ¿para cuándo tasqueña? No, ahí sí ya no. Luego... No, de hecho, vamos a hacer primero el aeropuerto, ¿cómo se llama? El AICM. Y de hecho, probablemente, no sé qué tanto les gustaría también que grabé un video en el AIFA, chicos. Si es que sí nos lo aventamos para allá, porque voy a ir en estos días. Y aparte, sí quisiera visitar la terminal de autobuses del AIFA para ver qué líneas van para allá. Estaría cool. A ver, aguanten, dice por aquí, me late Ladybug, pero no es anime como tal, es más como del tipo de animación de las pelis de Barbie. Ah, ya, como el Toy Story. Dice por aquí, me robaron, me mintieron, traicionaron, fuera la cuadra. Ok. Dice Axel Tolentino. A ver, ahorita checamos qué dice Axel por aquí. Ya. Estábamos chupando tranquilos hasta que hablan de política, sí. Exactamente. Sí, no hablen de política, ¿ok? No quiero que me tumben del stream. Y ahorita el Osvaldo habla más, ¿no? Luis Fernando dice por aquí, ¿sabes si alguien tiene la pista siglo XXI con destino Lázaro Cárdenas? No, ni siquiera el mapa MTS. Hablando del mapa MTS... Sí me acordé de su autopista México-Guadalajara. Bueno, ahorita ven la comparativa aquí, sí. No sé si ese VTU Mods ya le haya pues hecho mejoras. Yo al decir verdad no he comprado el mapa otra vez y no lo pienso hacer. al decir verdad. Sí, entonces no lo pienso hacer y hasta que vea, a lo mejor en algunos streams, que vea que diga, ah, no manches, sí está bueno, lo quiero comprar. Pero hasta ahí. Porque ya compré el de Marco y pues no me convenció el de Marco. Muy bien que digamos, algunas zonas sí, la verdad, la de Veracruz sí me gustó. Lo de Córdoba, lo de acá de Tehuacán, lo de Oaxaca también. Creo que esa de Oaxaca se lo aventó Manuel, ¿no? Manuel el Travieso. Y lo de Mazatlán también. Pero ¿por quién van a votar? Por nadie. Ya puse al Buki desde mi otro teléfono. Ah, eso es bueno, que pongan música de ambientación para que no esté tan aburrido. Porque si lo pongo yo, me van a tumbar el directo. Por eso pásense a mi Twitch. Allá sí ponemos música sin tanta bronca. Aquí, hijo de tu madre, se pasa de lanza. Ahí atrás faltan unos, unas traves. Digo traves, unos muros, perdón. Pensé que el AIFA. Ah, no, el AICM. Bueno, sí, también los dos. El AICM y el AIFA también lo tengo planeado desarrollar. Y probablemente el AIFA salga primero. Y a lo mejor cuando salga la IFA probablemente salga la Tapo. No es cierto, dice Axel. Ey. Por Alex Lora, ¿no? O por esta Paquita la del barrio. Ponte tú de candidato a la presidencia de México un partido ficticio, ¿sí, no? Partido único de machos. No, no es cierto. Eso sí va a ser muy funable. Eso de partido único de machos, me acuerdo que salió en una película de la India María. No sé si la llegaron a ver. Que hablaba de politiquilla. Dice por aquí Osvaldo, pero ese mete es... Pues sí. Dice, creo que Milton fue el que nos comentó la abreviatura que decía mapa todos simples. Creo que fue Milton, no sé. En un directo de tu compa Jalapas. Digo, ay, ese man. Dice por aquí, estaría mejor México Tasqueña que un aeropuerto, dice el Osvaldo. Tal vez. Ah, no, perdón, César González. Tal vez, pero lo voy a meditar porque sí quisiera hacer toda esa zona de circuito interior para que de aquel lado del circuito, aunque sí se pudiera de este lado, ya más o menos conozco cómo está el trayecto para hacer la terminal del sur por circuito interior. Entonces igual y sí. Y probablemente tenga que volver a remodelar este tramo de la avenida Jalisco. Ok. Pero ya veremos. El distribuidor Alfredo del Mazo también falta. Ese ya está en Toluca. En Toluca, No sé si en Ciudad de México está esa cosa. Ah, el distribuidor Alfredo del Mazo en Toluca. No, sí tienes razón, ese falta también. El que va para Shona, ¿verdad? Xonacatlán. Tenés la boca llena de razón, Govencito. También falta ese detalle. Échale las altas a esa Mazda blanco. Sí, lo hubiera hecho así. Ahí está. Para presidente como candidato del PN. Metiéndose hasta el fondo de la sociedad. Ey. Y cogí de las orejas a todas las ratas. Ey. Y no decirte chorearon como los del PRIAN. Sí, ¿no? Qué loco. ¿Y si es bien o no es bien? ¿Por qué la tapo? Es mi curiosidad. Yo digo que Tasqueña, que tiene destinos. Porque tiene ADO. Y ADO ya iría a la del norte, a Tlane y a la IFA. Ah, cállate. Vete a ladrar por allá, corre. Pero sí, la del sur pues tiene ETN, bueno, Turistar. Nada más. Porque lo que es Estrella de Oro pues va para Cuernavaca, ¿no? Todas las líneas relacionadas con Grupo Aers también van para Acapulco. Cristóbal Colón también va para el sur. Entonces es casi lo mismo, salvo por Turistar nada más. Y si acaso Grupo Estrella Blanca. Saludos, hermano Minestrucking, llegaste justo a tiempo. Aquí andamos ya en el recorrido. Vamos llegando a Atlacomulco y justo para allá conocer la autopista México-Guadalajara. Dice aquí autobuses de BMX. Xonacatlán, donde es el... Ándale, el señor de la tienda ESDLT. Así es, el Prankedi. Exactamente. Este video debe tener el sello expreso exceso de política. ¿Ey? No, cálmate, que sí me lo vayan poniendo, ¿no? Temas de política. Es que cuando... Bueno, para quienes no saben, en los videos, digamos, antes de subirlos tienes que calificar tú tus videos. Y ahí te sale ahí que hablas de violencia, que hablas de temas sensibles para la sociedad, y contenido discriminatorio y no sé qué. Hablas de armas o cosas así, de pistols. Y ese es el detalle. Aquí no hay moderadores. No vino el Valdés. Minestrokin, ¿es nueva actualización? Sí, es nuevo DLC más bien, Minestrokin. Y ese DLC va a tener un costo adicional. Ok, para todos. ¿Qué tal, Epic Menu? De parte de Santiago, bienvenidos, chicos. Osvaldo, pues está Futura Select, chihuahuenses, todos es Estrella Blanca. ETN y a veces de extra manos de Oriente. O Oriente y Pacífico son de Estrella Blanca. Ok, entonces serían dos. No sé si hacer eso o activar la empresa de ADO para la IFA. Y de la IFA para Pachuca. ¿Cómo le ven? Que por cierto, ahora que se conecte Maravatío con Acámbaro, muy probablemente, creo que esto lo dije nada más en Twitch. Digo, sí, en Twitch. Miren a ese bugazote que se ve allá. Lo más seguro es que active la empresa de flecha amarilla. Ok. Ya para que tenga, pues ahora sí, sus recorridos independientes. ¿Va que va? Dice por aquí de cómo va a ser el DLC del costo. Exageradamente para quienes ya cuentan con la versión premium del mapa. Aproximadamente, o digamos exageradamente, va a estar en 150 pesos. Ok, exageradamente para quienes cuentan con el DLC de Morelia, perdón. Para quienes tengan el DLC de Toluca va a ser algo más carito. Y para quienes no compraron, para quienes tienen la versión libre nada más, ahí sí va a costarles un poquito más. Ok, un poquito similar a lo que vale la versión premium actualmente. Bueno, no tan actualmente, lo que valía antes, porque ahorita precisamente por esto bajé de precio la versión premium. Ok, entonces exagerado va a ser eso. Y la conexión de Maravatío con Acámbaro y de Acámbaro con Morelia también va a tener otro costo adicional. Les digo, los DLC son los que se van a vender. Las actualizaciones de versión, ahora sí que esas son de cortesía, por así decirlo. Va que va, gratuitas, vaya, van incluidas. Este video ha sido bloqueado por temas de política. Si no, y me sale ahí un sello de Claudia por burlarte de mí. Y que sí vaya viniendo, ¿no? Bueno, aunque la verdadera va a tener una palomita azul, porque no va a faltar ahí el chistoso que se cambia de nombre a Claudia Chainbon y va a salir ahí: te voy a banear. Vámonos. Llegamos a Atlacomulco, chicos. Ya ahorita, ¿cómo se llama? Ya ahorita... Ya nos vamos a esperar a todos los chavos que nos están esperando aquí. Ya para recorrer la autopista México-Guadalajara, ¿va? Bueno, la de Occidente, la vía corta. Que la vía corta creo que empieza desde Maravatío hasta Guadalajara. Uy, cuidado. Ya de Atlacomulco a Maravatío, según yo, es de Capuje. Ay, merito. Abrimos. Y mientras tanto, bájense a echarse un pastel. Y ahorita regreso volada, ¿va? Mientras aquí, ahí se pueden bajar, echarse un cigarrillo. Ahí está el nuevo skin de Primera Plus, miren qué chulada. Antes de que regrese, el método de pago va a ser transferencia. Yo creo que es lo más seguro. Estoy de regreso, chicos. Un pequeño corte comercial. Y... ay, caramba. Desde las 5:50, 8:40, no manches, sí nos tardamos un buen para recorrer Atlacomulco, ¿eh? Es que nos venimos despacito también. Este video, ok. Ahorita en corto le mando mensaje a la doctora Claudia. Una científica, ¿no? Ey. Sí, ¿no? Y de hecho sí, ya tiene su doctorado. Uy, que va por ahí. Mientras ahí está el skin de Primera Plus. Miren qué chulada de skin, la verdad. Ahorita a los 35 ya nos vamos, a los 40. Mientras vamos a conocer el bus por dentro. Miren nada más, ahí está el asiento. No sé si el compa Salvador ya ande por aquí. Sale. Ahí está, nuestros amigos pasajeros. Somos poquitos, ¿eh? Ahí está el DBMX. Acá están los... ah, caray, no tiene sanitarios. ¿Qué pasó aquí? Me los robaron, pero chaques que sí tiene. Miren, ahí está la cola de este señor. O señora. Ah, no, sí, señor. Señore. Ok. Y ahí quedó. Esto deberían de tener aquí lo de Irizar, ¿no? El medio loguito que está en el otro, en la versión europea del Irizar i8. Miren, miren nomás. Ahí está. Déjenle, le seguimos leyendo. La pregunta aquí es, ¿cuándo podemos aportar? Ah, yo creo que para cuando salga. La pregunta aquí es cuándo sale la preventa. Yo soy premium, ¿para cuándo podemos aportar? Yo creo que el día que salga. Y de hecho, justo de eso vamos a hablar en este directo. Va que va. Dice aquí, volví otra vez, andaba atendiendo mi cama. Eso es bueno, ya andamos ahora sí justo a punto de estrenar la ruta, chicos. ¿Ya están listos, muchachos? Aquí está ya, miren. Y fuga para conocer todo este tramo. Espero que les guste, a pesar de que les digo yo, les falta algunos detalles de horizontes. Entonces es lo que les falta a este mapa. Allá son los 40, chicos, vámonos. Ahora sí, vámonos. Tengo miedo a Cochilt. Cochilt, no será que nos vaya a quitar las pensiones. Ey, es lo más seguro. A sus abuelitos. En autopista 15D se estrenará la que es de Morelia a Guadalajara. Ah, no, se va a estrenar de Atlacomulco a Morelia. Uy, perdón. De Morelia a Guadalajara todavía no lo tenemos, este Redix 911. Entonces se va a estrenar de Atlacomulco a Morelia, pues para que no den la vuelta hasta Querétaro. Ese es el detalle. Uy, cuidado por acá. SDBMX no puso los sanitarios. Vive en Ciudad de México, tanto peligroso. Y lo robaron. Ey, más bien en el Estado de México. Está más cañón ahí que en la ciudad, digo yo. Uy, cuidado por ahí. No, vamos a pegar. Vamos a tantito para atrás. Le dicen a botarga de Simi. Dinosaurio Barney, si se pasa, ¿no? Botarga gelatinera es la que escuché yo. ¿Se te pasó qué? No sé qué dije. Tesfaye, hola otra vez, Tesfaye, bienvenido, pásale al regado. A ver si ahorita me pasan el contexto del se me pasó. Flor Games, ¿el DLC cuándo saldrá y será gratis? No, será de paga. O sea, de paga incluso para los premium, pero los de premium van a tener un descuentazo, les digo. Exageradamente va a ser de 150, pero yo les voy a publicar ahí cuándo va a ser el precio real y cuándo van a poder empezar a aportar. Y no sé si haya preventa como tal o si haya venta directa ya ese mismo día que lo lance, ese mismo día lo puedan obtener, ¿va? Te espalle, yo me subo aquí. Perfecto, se te pasó mi comentario, seguro intento. El de se te pasó. A ver, espérame, déjame ver qué dice. La pregunta aquí es cuándo sale la preventa. Ah, pues es que no sé si hay preventa. lo más seguro es que sea venta directa. Uy, no lo vi. A ver, ahí ya veo mejor. Vámonos. Me tapa el poste. ¿Qué tal te espalle? Dice Santiago por aquí. Juan López, el cochilbús. No, no lo he visto. ¿Qué autobús es el cochilbús? En cuanto al precio del mapa, para los que ya tienen el DLC de Morelia, exageradamente en 150 pesos, chicos. Para quienes ya tienen el DLC de Morelia, ok. Para quienes tienen el DLC de Toluca, como 250. Y como 300 y pico para quienes no tienen el... Para quienes tienen el mapa libre, pero yo les comento. Ok. Yo ya les comentaré. Porque ahorita estoy ajustando eso. Para ver en cuánto más o menos lo voy a dejar. Y por eso también es el directo. Para que más o menos vean todo el madrazote que le metí. de tramo. Me veo bien en el Estado de México. Espero y esté bien en su ciudad. Sí. Y ahí tenemos un bugacillo que apenas lo vi. Bueno, dice Flor, sí. Ese camión pasó muy rápido, sí, Flor. Es un Marco Polo Neo G7. ¿Cuál tú? El que traemos es un i8. Porque G7 es, según yo, no tengo aquí. Uy, aquí está el retencillo. Ya nos dijeron que nos paráramos, chicos. ¿Sirve que ahorita llega más gente? Se viene al fin lo bueno, sí. Ya se viene lo bueno, chicos. Nada más ahorita que venga el sheriff. Ahí está, para ver qué quiere. Así es, se viene lo bueno. Ahora sí se viene lo chido. Hazte propaganda, Jorge. ¿Quién es ese? Ah, el de movimiento mierdadano, ¿verdad? Sí, ok. Sí, ya sé quién es. Dejen mientras... Ahorita regreso volada, ¿va? Denme medio minuto nada más. Ya. Ah, ¿qué onda? ¿Quién me habla? Déjenme los leos voladas, se viene lo bueno. Hazle propaganda. Ah, sí, el de movimiento mierdadano. Ok. Dice aquí, ¿cómo le haces para que se une el retardo y dejas de presionar el acelerador? No. Lo activo. Aquí en el volante, bueno, en mi caso es Logitech. Ah, gracias, Sheriff. ¿Ya me puedo ir? Ok. Vámonos, ahora sí, se viene lo bueno. Vámonos. Miren, ahí está Guadalajara, Atlacomulco, vía corta. Digo, Guadalajara, Morelia, perdón, vía corta, salida a 4 kilómetros. Ok. Que es la medida de aquí a la salida, vaya. Entonces, vámonos. Ya está la salida por aquí. No, nada más lo activo. Entonces vas así. Obviamente tienes que ir a alta velocidad. Porque si no, no suena o suena muy poquito. Entonces así yo lo activo con un botón del volante. Así. Y ya se activa. Pero obviamente no tienes que estar acelerando. Si no, no funciona. Tienes que estar así nada más. Sin acelerar, vaya. Dejas de presionar. ¿La acelerar? No. Ah, bueno, sí, hay que dejar de presionar. Miren, ahí está Guadalajara, Puebla y Querétaro. Acambay libre. Es derecho, ¿no? Chula, qué bonito. Gracias, Armando Miranda. Bienvenido, pásale a lo regado. Juan López, una donde sale el chamaquito tocando su guitarra. Ándale, ¿cómo se llamaba ese man? Sí, que dice movimiento naranja, ¿no? Y na. Mi dulce niña. No era ese, ese es otro. Ahí está Guadalajara, Morelia, miren, vía corta. Aquí en el arco norte, ¿verdad? Derecho es el arco norte y para allá pues es para donde vamos, chicos. Ok, ahora sí se viene lo sabroso. Y pásense a lo regado. Dice por aquí, le hace falta la expansión. Sí, hacia Puebla, desde la Ciudad de México. El chofi se bajó a mirar. Ey, alguien que maneje el bus. No, ya, me paró el Cherry. Chulá, qué bonito. Gracias, Armando. Ah, caray, es para acá. Hacia Puebla, sí. Entonces necesito expandirme para la TAPO. Es lo que les decía al Osvaldo, pero necio con que quiere tasqueña. Flor dice, ah, buen Williams dice por aquí, buenas noches, ¿cómo lo hago para crear el mapa, el de paga, el de Morelia? Mándame un mensajito a la página de Mapa México Zona Centro en Facebook. Y ahorita ya vamos a salir hacia Guadalajara. Bueno, como si fuéramos a Guadalajara, porque en sí vamos a Morelia. Ok, ahí está. Buenas noches, ok, ya. Te falle, qué rico suena ese retar. ¿Por qué me salió oculto, eh? Lo voy a mostrar, a ver si no me meto en broncas. Aquí se me pasó un letrero ahí de Ciudad de México, pero pues creo que es bastante obvio. ¿Qué pasó? Ahí te van a afonar por decirle niño fresa. No le dije niño fresa, ¿sí? Miren, aquí tenemos Guadalajara 403 kilómetros, Morelia 180 y Maravatío 87, miren. Ahí está. Niño fresa, no le dije niño fresa, ¿sí? Fuímonos, ahora sí vamos a conocer autopista Atlacomulco Maravatío. Ahí está. Y fuímonos, chavos. Ya me voy a dormir, dice Flor. Claro que sí, descánsate, te cuidas. También cuídense quienes ya les toque dormirse. Aunque mañana no hay clases porque es lunes santo. Que tengas un buen viaje. Gracias, mi querido Flor. Desfalle, dice hora. Sí, es que ahí decía que rico suena. La que buena. Eduardo, si llegarás a meter la tapo, ¿qué destino se...? De momento yo creo que el AIFA. Si se llegase a activar la tapo, se va a meter el AIFA. ¿Sale? Ahí está ya. Uy, caramba. Ok. Ese es el principio, digámoslo así. Uy, cuidado por ahí. Ojalá mi compa El Salvador, Jaime. Y no lo he visto por aquí. Y pues ya andamos estrenando, chicos. Ya andamos pisando territorios nuevos para ustedes. Igual la tasqueña es buena opción. Sí, dice el... ¿Quién dice? ¿Tesfalle? Sí, por ella tengo vacaciones. Ah, bueno. Justo por mis rumbos, dice Tesfalle. Ah, sí, ¿verdad? Sí, tienes razón ahí por la tasqueña. Es correcto. Ya me acordé. Que decías que por ahí andas, ¿verdad? En Tlapachi o en Coyochi. Coyochi de Coyoacán, pues. Sí, entonces ahí vamos, chicos, estrenando lo nuevo de la autopista México-Guadalajara. Aquí está el parador de Real 24 para quienes conozcan este tramo. Ok. Ahí está el parador de Real 24. Miren, de hecho tiene tráfico las gasolineras. Ahí va el compa, miren. Ahí está el logotipo de Real 24. Es en lo que vamos empezando a trabajar estas zonas, ¿ok? Se cortó. ¿Cómo que se cortó? ¿Se cortó, chicos? Dice el Pirán que propone dar 120,000 pesos a los jóvenes, 40,000. ¿Y de dónde los va a sacar? De lo que pagamos, ¿no? De los impuestos. A huevo. No, hombre. Coyoacán, casi en los límites de Tlalpan. Ah, ya, ok. En Coyochi. Dice Luis Orlando, el viernes yo viajo de Morelia a Maravatío en Herradura de Plato y me regreso el miércoles en autobús. ¿A poco tú? Entonces sí te va a quedar tramo. Ya todo fluido. Aquí sí. Conmigo sí va todo fluido. No sé ustedes, ahora sí. Es lo que a mí me preocupa. Que a ustedes sí les vaya a generar algo. Eso sí me preocupa a mí, chicos. Mira, aquí vienen los trailers a todo lo que da, porque aquí casi es pura recta. Entonces eso es lo que me preocupa a mí. Les digo, por ejemplo, acá les falta parte de horizonte. Hasta allá a lo mejor un poquito. Pero así está cañón. Y a lo mejor aquí faltan los postecitos esos, porque más adelante sí los puse. Pero así las cosas ahorita, chicos. Ya vamos pasando, vamos a llegar ahorita a la caseta de Atlacomulco, aquí sobre la pista México-Guadalajara. Aquí está el río Lerma, de hecho, miren. Aquí está nuestro río Lerma. Ok. Ya tenemos los plantillos con sus respectivos invernaderos así. Así vienen en el Maps. Pero sí, así es, chavos. Entonces aquí ya le metimos un poquitillo más de vista, pues, para darle un poquito más de vida al mapa. Pero así la llevamos, chicos. Ya aquí está delante la caseta de Atlacomulco. Y les digo, en cuanto a mí sí me corre fluido, pero me preocupan ustedes que les vaya a quemar algo por ahí. No, en serio. Y lo que quisiera yo, pues, es que les corra fluido también. Bueno, lo dentro de lo posible, vaya. Como ya tiene más cosas, pues obviamente es comprensible, ¿no? Ahí está caseta de cobro a 1000 metros. Plantíos de María. No, son de maíz. Prepare su peaje. No, vamos a ir despacito, yo creo. Una para disfrutar la pista y dos para poder leerles los comentarios, chicos. A ver, ¿en cuánto tiempo tenemos que llegar a Morelia? ¿En 3 horas con 19? Ah, sí. Son 2 horas de Atlacomulco a Morelia. Dice por aquí Luis Fernando, una pregunta: ¿por qué a los frenos no se los podemos poner skin? Ah, los trenes. No les podemos poner skin Ferromex y Kansas City. Estaría padre. Nada más que, bueno, teóricamente ya vienen este tipo de trenes, según yo. Bueno, según yo ya lo configuré para que salgan ese tipo de trenes aquí, pero si no, voy a intentar hacerlo. Ahí viene, aquí está Guadalajara 380, 157 Morelia y Maravatío 64, chicos. Pero sí, en sí voy a intentar. Miren, ahí va uno de la línea. Miren, un compa de la línea. Qué chulada. Vámonos, chicos. Pero sí se les puede. Nada más la cosa es encontrar el skin. Según yo sí se puede. Y a lo mejor puede que estén modificando uno que no es. Pero voy a investigar ese tema. Vámonos pues, chicos, siguiendo conociendo la ruta de la autopista México-Guadalajara. Aquí seguimos en buen directazo, chicos. Creo que no le puse nombre a este puente. Lo voy a investigar también. Y espero que no se me pase también. Hijo de tu madre. Ya vieron cómo se me atravesó. Hijo de tu pinche madre. No, hombre. Suerte tengo para los pendejos. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero no lo diré de esa manera. Hijos de su madre, parecían ratas, ¿no? Ah, vamos a hacer de cuentas que eran los aboneros que querían su varo. Dice por aquí Handy, ¿qué ciudades salen próximamente? Próximamente se viene Maravatío. Miren, ahí está, pendiente peligrosa a 1 kilómetro. Y ahí adelante pues está la pendiente. A ver, espérenme. La única ciudad que se va a venir de momento va a ser Maravatío. Ok, que va a ser esta. Pero el DLC va a empezar desde aquí hasta acá. Va a ser todo este tramote. Ahora sí que pues normalmente ese es el mapa, pero se va a venir esto. Y en la próxima versión, que va a ser la 1.51, se va a venir de Maravatío a Acámbaro la conexión, y de Acámbaro a Zinapécuaro por esta parte. Ok, y de Zinapécuaro para acá, para Morelia. Esa va a ser la próxima entrega en la 1.51, ¿vale? Ahí está, pendiente peligrosa, próximos 5 kilómetros, extreme precauciones. Ahí está la pendiente, chicos. Vámonos. Dice por aquí, buenas Samuel Nicolás, ¿cómo estás? Excelente noche, bienvenido. Tesfaye dice XD, Samuel dice buenas, pásale a lo regado. Dice aquí Tesfaye, ¿es Arco Norte? ¿Qué esperan? No, este no es el Arco Norte, ¿o sí? Pero miren, ya les digo que ya tiene un poquito más de vida el mapa en este sentido. En este tramo, vaya. Llegué tarde, llegaste a tiempo. Aquí venimos pasando justo al crucero de Temascalcingo, San Juanico. Ahí está el otro lado. Y pues aquí está la bajada, chicos. Miren nada más que chulada. Ok. Sí está insegura esa carretera, la México-Guadalajara no lo sé, el arco norte sí. Bastante inseguro, sobre todo en... Bueno, si es que a la luz del día ya es la misma jalada, hombre. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas noches de parte de Santiago. Eduardo, sí está inseguro, sí, el arco norte sí, esta no sé. ¿Sabes si ya salió Ciudad Juárez? Hijo de tu madre. Perdón, ya ando pegando por acá por andar viendo los Temascalcingo San Juanico, miren, es lo que les decía. Lo de Ciudad Juárez desconozco yo, al decir verdad, yo no he... Ah, es ahí adelante estaba el mirador. Ya no lo vimos. Desconozco si ya hayan sacado Ciudad Juárez, según yo no, pero no lo sé. Al decir verdad desconozco, chicos. ¿Verdad? Dice Octra. A ver, espérame, ¿qué dijo Octra? Hijo de tu madre, no vayas a pegarle al trailer. Ya se me anda pasando para andar leyendo aquí. ¿Qué dijo aquí Octra Pabellín? Dice verdad, pero ¿verdad de qué tú? No se me haya pasado algún comentario del buen Octra. Si no, ahorita me lo escribes, porfa. Juan López, no, te falla autobuses, Santiago. No, no veo tu comentario, Octra. Ya, de hecho, ya ni les dije, pero ya pasamos el límite de Estado de México a Michoacán, chicos. Ya esto es... Bueno, teóricamente es Michoacán. O teóricamente debería ser. ¿Vale? Entonces, pues aquí venimos. Ya estrenando la México-Guadalajara. Mira, ahí tenemos un bug. F11. Este suelo en lateral. Ahora sí los vamos a poner estos para que no haya tanta bronca. A ver si ahorita viene el compa Noches por aquí. Nada más la desviación, Octra. Nada más hice la desviación de Tepetongo y justo está aquí adelantito. Así es, pero aquí seguimos mostrando la autopista México-Guadalajara. Aquí pusimos un pequeño arroyo y ahí se ve de regreso, ¿no? Ok. Pero así quienes conocen, díganme cómo la ven, cómo ven este tramo nuevo. Ahí está. Sí, entonces Tepetongo a lo mejor lo hacemos después, lo activamos la ciudad o el pueblo como parque acáctico y acáctico, en vista acuático. Y metemos empresas de trailers y de buses, como una o dos. Luis Fernando menciona por aquí, de Atlacomulco a Maravatío pasará a poner los letreros de los ranchos Llano Grande a la Nopalera, el Palo Seco, Santa Elena. Voy a checar, porque si hay un ranchito, por ejemplo Apeo sí está. Sí, pero sería cosa de checar qué ranchos son para ver cuáles puedo meter, porque sí está la pasada y todo, pero la comunidad de Apeo, ese sí está antes de Maravatío. Mira, aquí tenemos otro detallazo. Uy. Y aquí está la salida de Tepetongo. Revisar horizonte en norte. Ok, ahí están, Maravatío y Tepetongo es para allá. Ok, y de hecho por ahí se debe ver la lagunita que según yo puse allá adelante. Ahí está la lagunita. La lagunita Nes, y de este lado pues está la gasolinera de estos chavos. Uy, despacio no vayas a pegar. Ahí está la lagunita, debería estar la lagunita. Según yo sí la puse, pero no. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, ahí está Guadalajara, 355, Morelia y Pico. Faltan Pico, ¿no? Pero sí, ahí está, chicos, todo este tramo. Uy, despacio, aquí hay otra comunidadcita. Ok. No vas a pegar. Pero sí, así es. Pero sí hay algunas comunidades, Luis Fernando. Ahora sí que me van diciendo que les va pareciendo la ruta. Yo fui hasta Laguna. ¿A poco, Octavio Pavelín? ¿A poco sí? Eso es bueno. Ok. También Martínez. Hola otra vez, ¿cómo andas, Casi Gamer? Bienvenido, pásalo al orgado. Ya no hablan de política, ¿ok? Parece que les digo, hablen más. Y aquí está la desviación de Contepec. Aquí adelante, de hecho, ya va a estar la caseta de Contepec, la Pujagua, Contepec, Guadalajara, Maravatío. Ok, esas desviaciones sí están, o sí van a estar en el mapa, pues. Ok, miren, aquí tenemos otro bugacito. A ver, espérame, F11. Revisar. Prefab. Salida. Y ya sé, ya lo pasamos a la otra compuesta informe, donde estoy haciendo el... pues la edición del mapa, vaya, el desarrollo. Miren, aquí está un parador también. Y aquí adelante pues está la caseta de cobro. Ahí es donde pueden llegar a mimir los traileros. De hecho tiene su logo ya de descanso. Dice Betito por aquí, está muy bien la nueva actualización. Dice, pero siento que le hace falta uno que otro retén de militares. Pero es es la autopista federal, Betito. Bueno, diría federal, por lo menos de aquí a Maravatío, porque de Maravatío a Morelia ya es privada, como el Arco Norte. Y a lo mejor en la libre, o más bien la federal libre. Ahí está ya la caseta de Contepec, chicos. En la federal libre, ahí sí van a haber militares con tenis. Ok. Dice por aquí, regresa, tenía cosas aquí en la casa, me encargaron. Ah, está solo, ok. Entonces estuviste aquí. ¿A qué te refieres con? Ah, regresé, me imagino, ¿verdad? Vámonos. Y aquí viene un locochón. Y sí se pasó para que este ojete. 348 Guadalajara, Morelia 125 y Maravatío creo que decía 52 o algo así. ¿Qué cosa? ¿Me avisas quién es y lo baneo? ¿De qué hablas tú? Yo nada más dije no hablen de política, ¿ok? Y ya. Vámonos, chicos, a continuar con esta ruta en la autopista México-Guadalajara, autopista Occidente, tramo de Atlacomulco a Morelia. Y aquí en Maravatío se convierte en una vía corta, según tengo entendido yo. Pero pues aquí vamos, chicos, miren nada más que chulada conociendo estos nuevos tramos. Ok. Ahí está el horizonte para abajo. Y pues ahí está, miren nada más que chulada de tramo. Se viene más adelantillo, chicos. Ok. Dice por aquí. Ay, espérame. Ojalá después agregues Tlaxcala por Texcoco y Tulancingo por Pirámides. Es la idea. Aunque no exista Tlaxcala. Pero sí es la idea. Pero les digo, es a muy grande plazo o largo plazo. Aquí está arriba el cochino. Ok. Por ejemplo, aquí está el letrero. Me imagino que aquí empieza la vía corta. Por ejemplo, termina Contepec, inicia Maravatío, dice ahí. Así lo viene el Maps y pues así lo pusimos. Miren, 110 km por hora, velocidad máxima. Ok. Y pues ahí están los tramos libres, chicos. A ver, cuidado por ahí. Allá adelante, por ejemplo, falta horizonte. Y ese sí hay que ponerlo, chicos. Uy, cuidado por ahí, no vais a pegar. Tampoco es como que no pueda haber esos retenes en las carreteras federales. Sí, de hecho, en las federales libres es donde están. Las de cuota creo que no. Se ve coolcita eso ahí. Es lo que van a estrenar ustedes. Y ahorita vamos a hablar de eso. Sobre todo sobre la fecha en la cual se va a empezar a liberar. Bueno, no a liberar, sino a distribuir más bien. Hacia colaboradores, ok. Uy, cuidado por ahí. ¿Qué onda, autobuses mexicanos? Bienvenido, pásale lo regado. Aquí andamos, Jaciel, ¿verdad? Ya me estoy acordando de vos. Y pues aquí vamos, ¿cómo se le llama? Reconociendo, por ejemplo, esta es una comunidad a la cual no le puse nombre. Esta sí estaría padre investigar qué comunidad es. Ok. Pero o sea, ahí está. Igual y si quieren... Es que no sé si quieren allá en la plataforma morada. Nos echamos el regreso, chicos, a Atlacomulco por lo menos. ¿Vas a llegar hasta Maravatío? ¿Quieren que entremos a Maravatío, chicos? Nada más es la pasada, chicos, ¿ok? La ciudad completa sí es cierto. Se me pasó a decirles. Esto es Apeo, miren. Esta es la comunidad de Apeo. Ok, aquí viene el tren desde acá, desde este lado. Y va para allá. También a aquel lado, ahí está Apeo, la comunidad. Y de aquel lado pues me falta checar el horizonte también para ver cómo va a quedar. Ok, chicos, ahí está. Todo para México zona centro, papu. Entonces, ¿quieren que entre a Maravatío? Aunque entremos nomás a conocer. Ya no a... ¿Cómo se le llama? Aquí está un puesto de verificación. Creo que es agrario o algo así. Pero bueno, ¿quieren que entremos? XD. Y aquí está Maravatío luego, luego, de hecho. Dice por aquí Betito, ya quiero contaminar con mi... Ah, con tu Dina, ¿verdad? Camión viejito esos campos. ¡Ey! Sí, ¿no? Para los elotitos ya que estén ahumados. Aquí está la primera entrada de Maravatío. Miren, Guadalajara, Maravatío. Esta es la primera entrada, la cual va a estar cerrada momentáneamente. Ya en la 1.51 se va a empezar a abrir este tramo, pues para entrar al centro de la ciudad. El centro de la ciudad no está. Ok, aquí está Guadalajara, Morelia, y aquí tenemos los paraderos. Miren, ahí está, qué chulada. Y de este lado también como que quiero meterle algo ahí, cocinas económicas, porque creo que sí hay en la vida real. Dice que autobuses vas a llegar a Maravatío. Vamos a llegar hasta Morelia, de hecho. Ok, ya sí me gustaría ver Maravatío. Ok, entonces vamos a entrar nada más para conocer. Va que va, pero solo a mí se me ocurrió meter Primera Plus en la encuesta. Pudimos haber metido Pegaso, no sé, algo que pudiera entrar ahí al paradero ficticio que metimos. Y ya cuando esté bien la ciudad, el centro y todo, ahora sí vamos a meter la central como debe de ser. Ok, aquí está el río, ¿verdad? Les digo, todo eso hay que arreglar todavía. Pero bueno, ya es menos. A como estaba antes, ya es mucho menos, chicos. Si les soy sincero. Sí me gustaría ver Maravatío. Ok, ok, chicos. Ya vamos a llegar a Maravatío entonces, chavos, ¿va? Ah, que no debemos activar el retardador con lluvia. Ok. Y aquí está la entrada de Maravatío, precisamente. Aquí está el paso de ferrocarril. Este no estaba contemplado y lo tuvimos que meter ahí. Yurecuaro. Ahí para allá es Yurecuaro, estado de Michoacán. Uicoa por acá. Atención de emergencia. Aquí está donde tomé las fotos con el Becar. Fue justo aquí, chicos. Uy, hijo de tu madre. ¿Qué pasó ahí? Miren, aquí tiene tráfico esta gasolinera también. Ok. Y de este lado pusimos un tallercito ahí. Aquí con el patas de alambre pusimos el... Ahí está, miren. Guadalajara, Morelia, Acámbaro, Morelia libre. Para allá es para Acámbaro, les digo yo. Para Taranda. Dice por aquí otra... Sí, yo esperaba Pegaso, sí. Yo esperaba la línea o Autovías. Con eso podíamos entrar a Maravatío. En vida real, sí, en terminal es pequeña. Pues es como el Atlacomulco, ¿no? Pero en chiquito. Quiero pensar yo. Ahí está Maravatío, Guadalajara, Morelia, Cota, chicos. Nada, vamos a conocer la pasada. Y ya nos vamos derechito, ¿va? Dice Eduardo, qué padre voy a sentir en hacer la ruta central del norte a Uruapan. En la ruta que ocupaba mi bro, en paz descanse. Él viajaba en Primera Plus, ¿a poco? ¿Trabajaba ahí o viajaba? Sí, mira, vas a hacer esta ruta. Bueno, hasta Morelia de momento. Ya cuando salga a Europa, ahora sí. Uy, cuidado. Creo que sí me dieron chance de pasar. Échale, carnal. Vámonos. Así es, chicos. Entonces, esto... Y de para allá atrás también me falta, pues, arreglar. También ver qué onda allá, de ese lado. Pero así es, chicos. Ahora sí que así se ve aquí. De momento me corre fluido, pero pues espero que a ustedes sí les corra bien. Ahí está Maravatío Centro y Ciudad Hidalgo, chicos, para acá. Espacio por aquí. Que nada más va a ser esta avenida prácticamente, pero ya más adelante sí vamos a hacer bien, bien la ciudad cuando conectemos con Atlaco. Ándale, igualita a... Ah, ok. a ver a su chava. Hasta Uruapan, ¿cómo crees? ¿Desde Ciudad de México? Uy, ¿cuándo vas a pegar? Él viaja para ver, ok. Igualita a la ajá, exactamente igualita de Atlacomulco, pero en chiquito. Ok, ok. Hablamos de la central, ¿verdad? Ahí está Maravatío de Campo, Michoacán. Bienvenidos, chicos. Hola, autobuses mexicanos de parte del amigo Hash Gamer. Bueno, David Martínez. Que qué tal que ya la regué, ya lo quemé. Autobuses dice por aquí. En 1.51 ya sale la conexión. Exactamente. En 1.51 ya sale la conexión con Acámbaro, dependiendo lo que nos diga el mapa. Bueno, los creadores de ese software, que tal que las 50 la tardan mucho y las 51 en friega ya la lanzan luego, luego. Es algo que no sabemos. Sí va quedando real. Gracias, Hasgamer. Sí ubicas por aquí, ¿verdad? Aquí es donde vamos a... Bueno, donde generalmente se da la vuelta. Uno. Aquí en este tramo. Uy, cuidado. Aquí yo creo que habría que ponerle top esto. Sí, entonces aquí es donde uno se da la vuelta. Vámonos. Aquí adelante hay una empresa de trailers. Ok. Y de este lado está el parador de herradura de, bueno, de Pegaso y de Autovías. Están las dos aquí. Ok. Ahorita sí hubo un bajón de FPS, pero por el tráfico, que es un buen. Entonces, este es un paradero ficticio, digámoslo así, de Pegaso y de herradura. Miren, ahí está. Pero este que en el que estamos pisando es el de Autovías, ok. Miren, una de otra perdido. Aquí tenemos los boxercillos de herradura de plata, ¿verdad? Y los chaques que están arreglando para allá adentro. Y no hay paso. Ok, hay feria, ¿no? Hay feria en Maravatío y nos están mandando para acá afuera. Ok. Vámonos pues. Digo, sí hubo un pequeñito bajón de FPS, pero es por lo mismo de que... hay tráfico. Entonces voy a ver cómo lo puedo reducir aquí. Volvió la política, no. De hecho, igual están... Ay, caramba, ¿a poco...? Terminal de autobuses Maravatío. Órale, qué chido. Buen viaje a Maravatío. Muy realista la entrada. Gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. Bueno, esta entrada, ¿verdad? Falta la otra. La de la primera entrada. Realmente quedó muy bien. Y vale, va a valer la pena. Gracias, Octavio. Es la idea, miren, aquí está el autozone. Pusimos este autozone aquí. Pusimos este negocio de pinturas, ¿verdad? Ficticio, creo. Y ahí está la Pemex aquí adelante. Ok. Y aquí pues para adelante vía la salida para Acámbaro. Ok. Y ahí está el... Los trenes, mira, Acámbaro, Morelia Cota, México DF y Atlacomulco para acá. Que es la salida a Ciudad de México, vaya. Ok. Entonces es la idea. De hecho igual es la TAM, ok. Muy realista, gracias, gracias David. Este va quedando real. Te quedó muy bien, va a valer la pena, gracias, gracias. Y sí se va a venir la conexión a Acámbaro, ¿ok? Terminal de autobuses Maravatío, sí, me imaginé. En la terminal de Maravatío solo hay autovías, Pegaso y coordinados de regionales, ¿verdad? De flecha amarilla, lo dudo. Y allá está pues la otra salida, miren, la que va para Acámbaro, pues es donde están aquellas casitas de allá. Ok, ahí está Guadalajara, Morelia y acá Acámbaro y Tarandacuao, que es para allá. Okidoki. Y pues pusimos estas casitas ahí a las orillas donde hay un... De hecho aquí creo que van unos arcos. Ahí en la lateral hay unos arcos o deberían de haber. Ok. Es muy interesante, dice Juan. Autobuses mexicanos, saludo al amigo David Martínez. ¿Qué tal tira la chocolata el PDR? A Morena. Sí, ¿no? XD. Autobuses de por aquí, se ve buena la ciudad, gracias, y les digo, nada más es la pasada, yo quiero hacerla bien completa, pero ya en la conexión de Acámbaro mejor. ¿Va que va? Vámonos. Continuamos con la segunda parte de Maravatío a Morelia, ¿va? Que no tengas miedo, así dice el tema de... Nah. Me pregunto quién será. Maravatío, Guadalajara, Morelia, Cota, ahí es donde entramos, chicos. Ok, y de hecho, a ver... Ah, caray. Estos letreros que ven volando aquí es donde pasaba la pista antes. Yo los tenía de referencia aquí. Obviamente los tenemos que quitar. Pero ahí está. Aquí era donde pasaba la autopista de accidente anteriormente. Cuando era una mierda mi mapa. Entonces aquí pasaban, chicos. Nada más que lo tenía como referencia, ¿ok? Y pues vamos a la siguiente, ¿verdad? Ahí está. A ver el siguiente tramo. Mientras, a seguir hacia Morelia, Michoacán. Ya ni vimos aquí cuánto nos falta, qué onda. Pero ahí quedó, chicos. Se ve buena, dice Autobuses, gracias. No tengas miedo, ¿ok? El viernes yo viajo a Maravatío a visitar a mi abuela materna. ¿A poco? Súper bien. Qué chido. Yo no he viajado para allá, sí me gustaría un día conocer, pero ya veremos qué día se nos hace. Ok, ya vamos a... Me imagino yo que aquí ya es vía corta. De aquí hasta Guadalajara. ¿Vale? Y aquí está el otro... Pues aquí es donde ya sale las partes del medio ya mochilones. Ok. No tengas miedo de pasar el mapa para liberarlo. No, no tengas miedo que saquen recursos. Sí, de eso sí tengo miedo. Porque gracias a esos ojetes nos tumban todo. Y hasta las ganas de seguir trabajando. Por eso no libero mis camiones precisamente. Para que otros güeyes los revendan. Entonces no. No se me hace justo. Está chido Maravatío. ¿Y eso qué es la pasada, Autobuses? Aunque parece una Acámbaro 2, ey. De hecho, ahora que lo mencionas, y de hecho a Acámbaro lo vamos a reconstruir. Si me da tiempo, Salvatierra lo reconstruimos también. Ok, Salvatierra, Acámbaro. Y hacemos la conexión bien con Maravatío. Mientras aquí vamos, chicos. Aquí es donde está la foto de la cascada que tomamos la otra vez. Digo, la otra vez, el día de ayer. O en la madrugada, que fue cuando subí el... ¿cómo se llama? Que fue cuando subí la publicación desde por acá. Sí, entonces ahí está la zona de la cascada. Aquí sigue la parte libre esta, que no sé si liberarla después. Ok. Pero esta es la cascada. A ver. Ahora sí que la pusimos desde acá arriba. Para que baje por estas zonas. Miren, por ejemplo... Hay unas... Ah, estas porquerías de aquí, miren. También tiene un errorcillo aquí. Y estas las vamos a poner aquí en la orilla también. Y también este detallito aquí. Habrá que arreglarlo, todo eso. Para que no digan, ay, cascada fea. Sí, la neta sí, chavos. Por eso cada vez me voy a atrasar más. Pues más que nada por meterle más recursos aquí. Aquí también en esta parte, que nada más es puro tramo donde hay piedras y así. Y lo mismo de este lado. Uy, cuidado porque aquí sí se sientan los traders al subir, Acámbaro 2.0. Ey. Se vienen muchas mejoras para el Bajío. Sí. Es correcto. Se ve chido, dice David. Gracias, gracias. Pero ahí poco a poco lo vamos tratando de hacerle mejoras, chicos. Es la idea. Que vaya mejorando esta cosa. Ok. Muy despacito. Porque si hay tráfico, miren, aquí está el patrón, la Guardia Nacional. Ahí va el patrón. Pero así es, muchachos. Y todavía falta el último tramo de la bajada de 8 kilómetros. La pendiente, más bien. Ahí está. Saúl Castillejos, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí bien, aquí ya casi terminamos de recorrer el DLC. Bienvenido, pasen a lo regado. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Ok, aquí está el ¿cómo se llama? La bahía de revisión, chicos. Vámonos para acá. Muchos reconocerán esta bahía, que pues es para ¿cómo se le llama? Ahí está, miren. Vaya para revisión de frenos a 1000 metros. Para que chequen sus frenos, porque más adelante hay una pendientota. ¿De dónde sale la nueva autopista? Dice Saúl. De aquí a Atlacomulco, mira. Ya va, casi acabamos de recorrer Maravatío y sale aquí adelante Cuitzeo. Por lo menos la salida sí la vas a presenciar. Ancina mero. Saúl dice por aquí, bien, gracias, por acá en una cafetería. Y tú, pues yo aquí haciendo directo, ¿tú crees? Aquí está la bahía, mira. Bahía de revisión de frenos. Entonces aquí se meten a revisar los frenos, los buenos, se salen más bien. Ok, ahí está Guadalajara, La Piedad. Ay, ya no lo alcancé a ver. Ok, no sé si aquí metamos más sembradíos de maíz, de frijol, ¿no? Sí, entonces esta nueva actualización viene desde Atlacomulco para Morelia, bueno, para Cuitzeo. Y la idea pues es que eviten dar la vuelta hasta Querétaro, vaya, esa es la idea. Así es, chicos. Pero, o sea, ahí la llevamos, muchachos. Mientras tanto, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Ahorita pues vamos a pasar por el tramo de bosques también. De este bonito de este bonito bosque que está ya en los límites con el estado de Guanajuato. De hecho, ya se fue el poli. No le rasquen los mamados al tigre. Ok. Así que ya seguimos mientras en el trayecto, ya la última parte, la penúltima parte, porque ya la última sería pasando la caseta de Zinapécuaro. Ok. Y aquí están ya los anuncios de la pendiente peligrosa, próximos 8 kilómetros, extrema precauciones, chicos. Entonces aquí va a ser pura pendiente prácticamente hasta la caseta de Zinapécuaro. No, aquí ando y sea mucha honra aunque nadie le guste. Ya ves, estoy diciendo, no hablen de política. Menos ahorita que es veda electoral, como dijo el tigre. Ey. Así es, mientras ya seguimos aquí en la bajada. Aquí está la rampa de frenado. Y aquí ya está el anuncio de la rampa de frenado. Ah, no, vehículos sin freno, siga la raya roja. Ok. Y aquí adelante pues tenemos una vuelta en casi en U, pero en largo. Así es, chavos. Radix dice por aquí, ¿en cuánto será el precio de si adquiero todos los mapas de zona centro, incluyendo la autopista de Morelia? Ah, me interrumpieron, hombre. Exageradamente 300 y pico. Pero voy a ajustar los precios. Ok. Seguimos en bajada, miren. Y aquí está la rampa de frenado. Pero sí, exageradamente, para quienes no han comprado el DLC, sí va a costar eso más o menos. No sé si les salió anuncio a ustedes, chicos. Pero a mí sí. ¿Cómo friegan esos de las credenciales? Ya están como perros, sí. O cómo friegan mis perros, ¿no? O los perros, y andan como los de las credenciales. Aquí está la rampa de frenado 1 y adelante está la rampa de frenado 2. Entonces ese más o menos oscilaría el precio. Les digo, hay que ajustarlo. ¿Qué dice aquí? Caseta de cobro a 1000 metros. Miren, aquí está la rampa de frenado, la traqueo aquí en medio. Y ya llegamos hasta Zinapécuaro. Es más, yo hasta duele la cabeza con eso, sí te creo. Acámbaro, Zinapécuaro y Guadalajara, La Piedad, cuota derecho. Prepare su peaje. Okay. Por ejemplo, allá falta arreglar el horizonte, miren, de aquel lado y de este lado también, que es donde va a ser la comunidad de Zinapécuaro, Acámbaro, Zinapécuaro, Guadalajara. Ok. Y aquí está ya la caseta de Zinapécuaro. Carril exclusivo, telepeaje y ave. ¿Cómo friegan esos de las credenciales? ¿Eh? Sí te creo. Uy, cuidado por aquí. Ahí está. Y esta caseta ya pertenece a vía corta, de Zinapécuaro. Es más, vamos a pararnos por aquí para ver todo este desorden que puse aquí. Ok, vamos a simular que vamos a salir de aquí del bus. Y pues aquí está la autopista vía corta, ¿verdad? De hecho, aquí está el logotipo de vía corta, Albertis Company. Y pues ahí están los respectivos andenes, ¿verdad? Y aquí está el de Zinapécuaro, kilómetro 202 más 256. de este lado pues está la salida a Acámbaro. Ah, caray, es acá. Y aquí está la caseta, vaya, la casetita. Ok, entonces aquí para ir a Acámbaro pues es derecho para allá donde va ese tráiler. Y para Zinapécuaro hay que dar la vuelta en esta glorieta, salir aquí y fuga para la tortuga para este lado. Y aquí se une la carretera pues para pasar este puente. Ok, ahí está nuestro camión. Y de aquí pues se sale uno para acá para seguir a Zinapécuaro. Miren, aquí va un ETN. Ah, pues el ETN Volvo 9800, miren. El skin de este ETN es el Autobuses y Trailer Simulator. Yo lo descargué de ahí. Ok, para dar créditos, para que no me digan. Derecho es para Zinapécuaro y para este lado es para la Ciudad de México. Bueno, para Atlacomulco ya sale uno acá. Y de aquí pues para ir a Acámbaro pues es para este lado. Y ya derecho pues es para salir a la caseta. Ok, donde va este Volvo Primera Plus, miren. Y ya de aquí pues ya sale uno de regreso a esta pista. Entonces está todo un enredijo, pero ahí está en México 283, Atlacomulco 118 y Maravatío 34, chicos, ¿cómo ven? Pon un anuncio. Ah, no, yo no los pongo esos. No estoy hablando con usted, así que evítese sus comentarios. ¿Quién dice? Juan, aquí no es un chat de política, sí. Ay, Dios. A ver. Ya, chicos, no hablen de eso. Si no, sí voy a tener que. Voy a tener que que ocultarte un poquito, Juan. Ok. Media hora, chingue su madre. Ok, lo lamento mucho. Ya me acordé de ti. Ok. Si tanta frustración tienes, voy a marchar, sí. ya se fue. Bueno, ya lo fui. Ya se fue. Ahorita va a venir con otra cuenta de seguro. Y aquí está pues un paradero. Aquí hay un puesto de. ¡Uy, caramba! De tacos. Y acá está la gasolinera de Zinapécuaro. Y de este lado igual. Ya, para que vean que no me ando con jaladas, chicos. Dice David, ¿ya para cuándo mi mod? ¿De qué hablas tú? Ese Juan López, me acuerdo que la vez pasada andaba queriendo picar cresta. Y por decir que no conozco a un chavo, que le iba a decir, que para ver si es cierto. Y ese es el detalle. De hecho, te faltan los paradores que están en. Ah, ahí están adelante. Durenceito. Ahí está delante de la caseta los paradores, no sé si los viste. Hoy vi un comentario de un hey, ahí te mando mensaje, ¿cómo estás? Ah, sí, no te preocupes, David. Ahora sí que, como dirían los argentinos, a mí me la sudan. Sí, no te preocupes, hombre, pasa nada. Me fui por un rato, dice, ya llegamos a Morelia, seguimos en autopista, Luis Fernando, ya delante de Zinapécuaro, aquí seguimos. De mientras, ¿para cuándo me tocó el moderador? Dice Hasgamer. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Saludos, Milton. Ah, tú eres Milton Montes, ¿verdad? Ya me lo sabe el público, ya casi. O eres Milton Villegas. Es que vino otro Milton ahorita. Ya casi sale para colaboradores. Es decir, para un DLC nuevo para colaboradores. Para que sean colaboradores de ese DLC. Miren, aquí está el lago de Cuitzeo. Miren, qué chulada. Aquí ya se empieza a ver un poquito el lago de Cuitzeo. El lago Ness les iba a decir. Sí, entonces allá atrás estaban los paraderos, ¿eh? También daban los políticos, pero no. Sí, todos creo. A todos nos caen mal. Y aquí está el lago de Cuitzeo, miren. Nada más que sí me falta meterle horizonte allá. Bien, bien, como debe de ser. Y es por ello que todavía no acabo. Ya se fue Redix. Ya lo fui, más bien. O sea, venimos a cotorrear chido, pero ya que empiecen a querer meter ahí cosas, cizaña, ya se me hace desagradable. Ah, Milton Montes. Ah, ¿qué onda, Milton? Es que vino otro Milton ahorita, pero no me dijo quién era. Y como ya tengo como mínimo 3 Miltons aquí en el chat, entonces, quién sabe. Bueno, en el chat no, ¿cómo se llama? Miren, allá me falta también ese tramo de hasta allá. Uy, cuidado. Ahí están Morelia, Lázaro, digo Guadalajara, Lázaro Cárdenas y Aeropuerto Morelia. Aquí adelante está la salida del Aeropuerto Morelia, que es para allá. Que de hecho este es el libramiento de Morelia. Creo, no sé si libramiento sur o libramiento oriente. No recuerdo. Epic Menu dice por aquí, ahorita te leo, nada más que viene un loco acá a la lateral. Bueno, lateral derecha, ya lo rebasé. Ok. Yo también odio los que hacen plagios, ey, y demás. Aquí andamos pendientes para cuando salga. Gracias, gracias. Milton, ¿qué es aquí? Dice, ¿me das tu autógrafo? Ey, que nos deje el autógrafo el amigo Milton. No estaría mal. Uy, cuidado por aquí. Dale, 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 dale. Yo aparece el programa, ándale. De, ¿cómo se llama? Daniel Bisoño, ¿no? XD. No, ya, todo tranquilo, chicos. Aquí también falta meterle horizonte. Y ahí está parte de la laguna de Cuitzeo, del lago de Cuitzeo más bien. Y aquí está todo este, y que ya es lo último a pasar este tramo. Ya es lo último a pasar, ya para incorporarse la que viene de Moroleón. Ok. Ah, caray, sí tengo el Movitec de Morelia. Ah, sí, Digital Bus MX o Digital MGS. Y ahí está Morelia, chicos. Ok. He ahí el detalle. Pero así ya que andamos, ya ahorita pasando esto, ya hablamos sobre las posibles fechas de disponibilidad a colaboradores, ¿ok? O igual para quienes se quieran hacer colaboradores. ¿Qué tal que piensan que nada más a colaboradores y yo que no soy colaborador, yo no puedo? No, nada más es para quienes quieran ser colaboradores o quienes ya son también. Morelia, Salamanca, Guadalajara, La Piedad. Aquí está ya la salida, chicos. Esto es lo que normalmente ven. Y ahí está la que va de Morelia a Cuitzeo. Miren, es esta, ahí adelante. Ok. Allí merengues. Entonces prácticamente aquí termina el DLC Noreste Michoacán parte 2. Ahí está Guadalajara, Salamanca, Cuitzeo. Va que va. Uy, cuidado por aquí. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Ahí van coordinados, miren, un Intercentury. Morelia, Pátzcuaro, Guadalajara, derecho. Entonces esto se va a cerrar ahí. Se le va a poner el... Ay, se me fue el nombre. Esa madre. El Dead End Direction Blocker. Epic Menu, a ese Daniel le llevó el karma. ¿Quién es el? Ah, el diseño, ¿verdad? Sí, está bien unánima. Unos dicen que le están haciendo daño a la vigorra. ¿Cómo le está haciendo daño a la vigorra, tú? ¿Por qué? Sí. Pero ya prácticamente ya salimos de la México Guadalajara y ya vamos a salir aquí, miren. Ay, caramba. Vámonos. Salamanca, Moroleón. Hijo de tu madre, ¿por qué te paraste, cabrón? Hijo de la verga. Nada más lo que ando haciendo. Yo pensé que ya andaba avanzando, estúpido. Y ahí voy a pegarme. No, hombre, ya cuántos choques no he de llevar en esta ruta de estreno. Y se supone que no debo fomentar eso. Pinche camión. Vámonos. O sea, le está haciendo... Ah, ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Le está echando ahí los chocarreros, ¿no? Sí, ya entendí. Por aquí... Ah, sí, había puesto aquí un letrero de Morelia que decía 38 kilómetros. Morelia, México DF y retorno. Ya prácticamente ya llegamos a la ciudad de Morelia, chicos. Ah, caray, aquí sí hubo un bugacillo por ahí. Un chicarrillo. Yo quiero ser colaborador. Voy a checarlo con mi colaborador. Colaborador, le entendí, moderador. Para quienes quieran ser colaboradores, mándenme mensaje a la página de Mapa México Zona Centro en Facebook, donde les doy las bases. Y de hecho, bueno, ya vamos a hablar de esto también, de una vez. Les decía yo que... ¿Qué les decía yo? Mega Black XD. Sobre la fecha posible de liberación del mapa. Bueno, de liberación no, sino de disponibilidad para quienes quieran ser colaboradores de este DLC. Ok. Les decía yo, bueno, más bien tengo esta duda, que todavía no hay noticias sobre la beta de la 1.50, ¿verdad? No hay nada referente a ello aún. Otro dices que está malo de los pulmones y que tiene, ajá, el VHS. Quién sabe cuál será, la verdad, pero en fin, sí, quién sabe. Digo VHS porque eso es menos funable que lo que realmente pensamos que trae, ¿no? Sí, ¿no? Después de Tarímbaro pasas por el trevo donde vive. Ok. Algo así. Si es el de la universidad, sí. O es el que va para Zinapécuaro. Yo quiero ser moderador de Seguro Instinto. Sí, vamos a hacer campaña. Digo, ¿cómo se llama? Votaciones. Ya se va a apuntar el Has Gamer también. Sí, porque mi compa Valdés anda. O a lo mejor hasta el Ventura. Lo aventamos acá. Que quién sabe si anda aquí o se lanzó con el Noches. ¿Cuándo me toca? Dice Has Gamer. Vemos. No, pero sí lo voy a pensar, ¿eh? Porque sí, probablemente sí me haga falta mientras yo ando aquí. Y es dicho moderador, a lo mejor probablemente tenga que estar en llamada conmigo para que me lea los comentarios también. Y echamos cotorreo del bueno. Entonces les decía, ahora ya van a hablar de actores. Ey, es que todo se junta. Les decía yo, todavía pues no hay noticias referentes a la versión 1.50 de American Truck. O sea, no ha salido la beta como tal, entonces no sé cuánto se vayan a tardar. Soy seguidor. Ah, yo sí te conozco, claro que sí. De hecho ya tienes ratito, ¿no? De hecho sí, sí te ubico, Hasgamer. Entonces, les decía yo que... ¿Qué es lo que les decía yo? Así que no hay noticias referentes a la actualización del juego, a la versión 1.50. Y esta semana dudo que salga, porque ya es fin de mes y son vacaciones. Entonces dudo yo que salga algo referente a la beta de la 1.50. Es algo que debió haber salido desde febrero, tengo entendido. Y por lo tanto... Si me apuro, digamos martes y miércoles y tal vez jueves o tal vez viernes, muy probablemente, o sea, con los detalles que le falta, que son poquitos, digámoslo así, dentro de lo que cabe, o sea, detalles importantes, por así decirlo. Estaba pensando el próximo domingo 31 de marzo poner disponible el mapa para todos ustedes, vaya, para público general, para colaboradores de Toluca y para colaboradores del DLC Noreste Michoacán, que es de Morelia. Entonces, para los, ahora sí que se los expuse, no me acuerdo si en Facebook o aquí o en Twitch, pero lo que expuse yo es que para los colaboradores de Morelia va a tener un descuento como del 60% el costo de este DLC, por así decirlo. O sea, no les va a costar más de 150, vaya. Entonces me faltaría ajustar precios y ya les diría yo cuánto valdrá realmente. Y entonces ya podrán ustedes disponer la siguiente semana, porque esta semana es Semana Santa y la otra semana para muchos de ustedes va a ser vacaciones, pues por lo menos para que disfruten este mapa, este nuevo DLC en vacaciones, vaya, es la idea. Entonces yo espero, este será el trébol que me habrá dicho este compa. Entonces yo espero más tardar este próximo domingo 31 de marzo poner disponible este mapa para que lo compren, vaya. Va que va, para que aporten, pues. Soy seguidor, dice Luis Fernando. Si no quieres ese spray, dámelo a mí que sí se me va a calentar. Sí, ya sea que quieras este o que agarres uno de... ¿Dónde quedó la guantera, tú? Cheques que aquí está el banquito. De ahí del banquito saca otro Sprite. Ya me dice, sí, me encargo de eso. Dice, sí, Simón. De por sí no hago directos tan seguido aquí también. Sí, no te preocupes. Va que va. Entonces les decía yo, el próximo domingo 31 de marzo, probablemente, para quienes están aquí, ya se va a poner disponible el mapa. Espero yo pues poder arreglar esta semana dichos relajillos que trae. Va que va. Para que puedan disfrutar de él también, chicos. Domingo a partir de las 12. Sí. No, de hecho, yo creo que a partir de mediodía o de la 1 de la tarde. O no, yo creo que sí, un poquito más tarde. Pero ya veremos, chicos. O sea, dependiendo de la disponibilidad que tengan. Miren, aquí está el coordinados que andaba adelante. Ya lo alcanzamos. Entonces, chicos, es la idea. Ya si por alguna jalada llegase a quedar antes, pues ya antes sale. Pero pues ahora sí que falta ver. Mañana y el martes voy a estar ocupadísimo. Entonces no lo sé qué onda todavía. Uy, cuidado aquí. Uruapan, Zacapu, Toluca y Centro Histórico. Dice por aquí. Ya baneó al chistosito que quieren. Ya. No, lo silencié un tiempo. Así es. Entonces, lo silencié una media hora. Porque la vez pasada también vino a querer calentar aquí el escenario. Y ya no se la vamos a pasar mucho. Alex Gameplay, saludos Alex, ¿cómo estás? Excelente noche, bienvenido, pásale a lo regado. Antonio nos hizo la Vladimir Nocturna, ¿cuál es esa tú? Me suena, La de Vladimir es, creo que es una de esas y a dormir. No, ya que andamos haciendo directo, Alex, ¿cómo andas tú? Por cierto, aquí ando, aunque no comento, ya que ando haciendo que sea, no te preocupes, pásalo lo regado. Ahí contempla lo que andamos haciendo. ¿Va que va? Ah, sí, cierto, falta por ahí un se me olvidó el nombre de esta basura que vamos a hacer. Un garage. Si me acuerdo lo ponemos. A ver, vamos a ponerlo aquí de una vez. Colocar garaje en More. Ahí está. Dice por aquí Radix, ¿podemos pagar con anticipo para que el mapa? No lo sé, es lo que voy a ver, porque ando ajustando precios. Pero les digo, si por alguna jalada llegase a quedar antes, el día que salga ya lo pueden obtener. Bueno, el día que yo lo ponga disponible, ya lo van a poder obtener ustedes. En caliente, como pan caliente. Bueno, casi como pan caliente, porque estaba pensando cada hora. Digamos a la 1 de la tarde, después a las 12, a las 2 en punto, 3 en punto, 4 en punto, así. Ir repartiendo el DLC, vaya. Bueno, que no va a ser el DLC, va a ser lo voy a poner como versión Premium Plus o algo así. Que va a ser arriba de la Premium. Ok. Porque es como... ya tiene varias... bueno, tiene algunas modificaciones por el tema de la autopista la empresa, perdón, de Autovías. Para que salgan las demás terminales en Ciudad de México, que salga en Toluca, Querétaro... Jilotepec no lo puse. Atlacomulco, Morelia. Caramba, está en rojo. Una pregunta, ¿qué precio tiene el mapa? Para colaboradores va a tener un precio exagerado de 350 pesos. Para quienes no tienen ningún DLC, para quienes no son colaboradores. Ok, va a estar el DLC de Toluca y va a estar el DLC de Morelia. La versión Plus, que va, digo, la Premium, perdón, que va a ser para quienes no son colaboradores, es la que les digo que va a ser la más avanzada. La Premium Plus únicamente la van a obtener quienes son colaboradores Premium. No va a haber diferencia Bueno, la única diferencia es que la versión premium, para quienes van a ser colaboradores apenas, va a llegar todo completo. Lo del DLC Noreste de Michoacán, con todo y la pista. Pero digamos los Premium Plus, lo único que va a diferenciar es que ya tenían el DLC anteriormente, el de Morelia, pues. Esos puentes de Soriana, es que los pintaron de colores. ¿A poco? No sabía. ¿Pero los pintaron de los laterales o cómo? Ya voy a Mimi, que tengas excelente inicio de semana. Gracias, Marcos, igual ustedes tengan excelente inicio de semana. Yo también, yo creo que ya voy a Mimi. Me quería aventar el regreso, pero tengo que madrugar. No me acordaba. Creo que ya sé realista y bastante detallada. Gracias, Guru Instinto. ¿Qué te pareció, por cierto, tú que conoces esta pista? La México-Guadalajara. Ah, sí, me gustaría cambiársela a Soriana. Pero esos modelos son del Mega Resources de Team Reforma. Igual creo que por ahí había un mod de que le cambian esos nombres, ¿eh? O sea, que sí sale Electra, sí sale Coppel, sí sale Banamex y todo eso. Farmacias del Ahorro. Y aquí anunciando marcas, ¿no? Sin patrocinio, aquí sí. Si te ubicas quién soy, dice Saúl Castillejos. Me suena porque creo que sí me has comentado mucho en mensaje privado en Facebook, ¿verdad? Entonces más o menos como que os ubico un poquito. Pero como me escriben un montón de gente, ahora sí que quién sabe. XD. Aquí están los andenes de Primera Plus aquí en la TAM, chicos. Mira, el cliente nos está esperando la entrega. Digo, nos venimos despacito también porque pues ando leyendo comentarios y todo eso. Ya vamos a llegar donde te lo dejo, ahí está. Los pintaron de todos lados, hasta las ballenas y los piratas, ¿cómo crees? Entonces sí va a estar súper difícil checar eso, tú. Sería cosa de hacer todo el puentesote en el 3D. Ese es el detalle. Ahí está. Ok, si nos estacionamos bien, sí. Y vamos a abrirle entonces. Ahí está. Y también... ¡Ah, caray! Lo que se abre es la ventanilla. Pensé que se abría este lado de la cajuela. Ahí está, chavos. Llegamos por fin. Llegamos, señores, exactamente, ya llegamos, los pintaron todos lados, ok. Suerte en esta semana, te hace un buen inicio de semana. Gracias, Guru Instinto, muchas gracias. Ya me dijiste qué te pareció. México Norte, miren, Querétaro, Atlacomulco y Toluca. Es lo chido, miren, ya sale aquí hasta Toluca, ya en vez de darse la vuelta hasta acá, ya está la conexión, Atlacomulco. Y por ejemplo, si nos vamos al mapa del mundo, acá hay mercado de mercancías. Y aquí en Morelia ya van a salir las demás cargas. Miren, Morelia, México Norte, a Bernal de parte coordinados. Ok. Nada más que sí te manda por la pista, miren, para ir a Peña de Bernal. Qué loco. Aeropuerto de Querétaro, Toluca, también de parte de Futura. Islahuaca, Jilotepec de parte de Turismo. A ver, ahí está, miren, también por esta pista. ¿Dónde está el de Autovías? Ah, aquí está Autovías, la línea que es la línea nueva que se va a venir desde Morelia a Atlacomulco también, miren, ahí está. Tepeji del Río, miren. Ok. Morelia, San Juan del Río, Iztahuaca, Querétaro, Querétaro Norte, Moro, León. Chapultepec, Chapultepec, México Norte. Ah, ese, hay que modificar ese Chapultepec también, porque por alguna razón se puso esa empresa en vez de Caminante. Y ya apenas lo descubrí. Pero bueno, chicos, ahí está. Y ahora sí nos pasamos a la retiración, chicos, porque ya es noche y hay que madrugar. Si uno de unos que se hace pasar por meta. Ah, caray, no entendí. A final de cuentas le borraron su cuenta. ¿Quién, tú? ¿A uno que se hizo pasar por meta? O sea, ¿por Facebook o cómo? Sí, lo dejé arriba. Ah, bueno. Gracias, gracias. ¿De dónde eres, Antonio? Yo soy de Atlacomulco, dice Alex. Yo de Ciudad de México. Bienvenido. David dice, haz otro viaje. Sí me gustaría, pero ya es noche, tengo que madrugar, tú. Yo un día en temporada alta, bien coordinados por Maravatío. Sí, cuando es temporada alta los mandan de Morelia, ya sea a la norte o a observatorio, haciendo corridas de Primera Plus, pues. Cuando es temporada alta. Alex, faltó Jocotitlán. Faltó como ciudad, pero sí está el cerro de Jocotitlán, Alex. El modelo de Sarania es DM3D. Pregúntale a ver si te da permiso. Creo que es de Reforma, ¿no? A ver, aquí estoy haciendo. Ahorita vamos a ver nuestro supuesto cerro de Jocotitlán. Aquí adelantito de Maboro, porque aquí está Maboro. Y según yo, este es el cerro de Jocotitlán, de Cojotitlán, donde están esas tres antenas. Uy, así es. Pero bueno, chicos, ahí quedó. Ahí quedó nuestro bus. Bastante bien el viaje, el recorrido. Me gustó un buen. Igual la línea que le intenté hacer también me gustó mucho. El modelo, ok. Ya vienen las centrales, sí. Desde la versión free, desde la versión libre, ya vienen las centrales integradas en este mapa, ¿eh? Ay, cuidado, hay que cerrarle. Ay, dice aquí en Guadalajara vi otra vez en Pegaso un flecha roja de Toluca. ¿A poco? Está bastante raro, ya que Flecha Roja pertenece al grupo Toluca y Pegaso pertenece a Herradura de Occidente. Ahora sí que aunque se lleven bien, está un poquito raro que Flecha Roja ande pisando ahí. Si fuera de Ómnibus de México todavía lo entendería, porque pertenecen los dos al grupo Toluca, tanto Flecha Roja como Ómnibus de México, como Caminante también. Excelencia, Valle de Mezquital. Ah, sí, vives en el cerro, ¿a poco? Espero recorrer esa autopista. Sí, Saúl, a más tardar el día domingo 31 de marzo se va a venir ya la venta directa de este DLC. Entonces ya para cuando lo publico se ponen en contacto conmigo, de la misma manera como lo hicieron para obtener el DLC de Noreste Michoacán parte 1 de Salvatierra a Morelia. Entonces va a ser la misma dinámica para que obtengan la parte 2 y ya se les envía todo el mapa, bueno, toda la actualización del mapa para que puedan obtener la empresa de Autovías. Va que va, y así no haya problema alguno. Y por cierto les digo, como no hay noticias acerca de como no hay noticias acerca de la 1.50, va a seguir siendo para la 1.49. Esa es otra buena, vaya. Va que va. ¿Con quién compro este mapa? Conmigo. ¿Cualquier autobús funciona? Casi todos. Muy poquitos no funcionan porque tienen... Es que... Ah, caray. Es que bueno, estos autobuses en este juego, vaya, esta configuración, aquí en medio, por aquí en medio, tienen algo que se llama gancho. Es para enganchar el remolque de los pasajeros. Eso de los remolques de los pasajeros lo tienen todas las centrales, incluso las de Reforma. Pero en este mapa el remolque se compra aquí, donde dice gestor, comprar remolques, perdón. Aquí comprar remolques, y aquí están los remolques de los pasajeros. Ajá. Entonces este de los pasajeros se compra por defecto, se le pone en el autobús, donde dice gestor de remolques. Aquí ya lo seleccionas y le das en usar. Bueno, aquí dice descartar. Ya lo colocas a tu autobús y ya lo andas trayendo para allá y para acá. Pero hay unos autobuses que tienen el remolque, digo, el gancho que te digo, aquí atrás, lo cual ocasiona que se tenga que subir el autobús hasta los andenes, hasta por acá tengas que subirlo para que lea tu remolque. Entonces esto sí está cañón. El depósito está lleno, ok. Vámonos. Dice aquí, a no ser quien presta servicio de al INM, que es el... Ah, ok. Entonces sí, conmigo. Nada más mándenme mensaje en la página de Facebook, ahí está abajo en la descripción. en el enlace de mi página de Facebook para quienes quieran adquirir este mapa. Pero yo les recomendaría que se esperen a que ya salga la parte 2 del DLC, pero como gusten ustedes, para que gasten menos, vaya. Uy, cuidado, 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 cuidado. Ay, caramba, sí la libré. Vamos a pasar a la lavadora aquí en la central de Morelia. Le quiero hacer la animación de los cepillos ahí cepillando luz. Estaría padrísimo eso. Uy, cuidado por aquí. Te la rifas, mano, dice de este Hasgamer. Gracias, Hasgamer. Vale, para que laven el bus. ¿Cómo te lo pago? Me interesa. Sobre los métodos de pago, sería transferencia o depósito. Santiago, muy bien, seguimos. Epigmenio, ¿y ese modbus es el de Patreon? No, este bus de Reforma es el que estaba en la versión Plus, porque según yo los de Patreon son Premium, ¿no? Pero el skin lo hice yo. Este skin me lo aventé yo, no sé si tenga ese número, 2663, de hecho el de BMX, pero yo sí lo puse. Ok, entonces el skin me lo aventé yo hace un ratito de rápido. Ok, y fue el que hicimos nosotros. Bueno, yo. Va que va. Un mapa que sí vale la pena obtenerlo, lo recomiendo. Muchas gracias, Saúl. Creo que tú ya eres cliente premium, ¿verdad? Tengo entendido yo. O sea que pagando lo envías. Sí. O de hecho, el último mapa que di, ahora sí que me aportaron para la versión premium, me tardé 2 días porque ya andaba ocupadísimo y no había visto la bandeja de entrada de mi inbox. Pero generalmente el mismo día lo paso. De hecho, ni siquiera me tardo la hora. Pon tú ahorita a las 11:40 pagas el mapa. Al más tardar 12:30 ya lo tienes en tus manos. Bueno, en tu compu. No tanto en tus manos, sino en tu compu. Entonces, pues, ese es el detalle. Este burro insecto. Independientemente la versión que tengas, si tienes la de... Ay, se me fue el nombre. Si no tienes ninguna versión, o sea, tienes la versión libre y quieres obtener la de colaboradores, o si ya tienes el DLC de Noreste Michoacán y quieres obtener el de la pista occidente, independientemente de todo eso, ahora sí que a más tardar dentro de la hora es cuando podrás obtener el mapa. Y aquí ahora sí que están los compas, a quienes me respaldan, ¿no? El barrio me respalda. No se lo compren a cualquiera. Exactamente, por si lo revenden, ahora sí que el mero mero soy yo. Yo soy el que les doy la garantía de las... del soporte. Les doy la... Ay, caray, les doy la garantía de... Uy, cuidado por ahí. Les digo la garantía del soporte, la garantía de de las actualizaciones también. Entonces, digan no a la piratería. Va que va. Y también trae virus, exactamente. ¿Cuándo saca la parte 2 entonces para gastar menos? La parte 2 del Noreste de Michoacán, les digo, lo voy a lanzar, o espero yo poderlo lanzar el próximo domingo 31, ahorita es 24. Entonces el día 31 espero yo terminar con los detalles que trae ahorita eso para corregírselos, por lo menos los de cuidado. A lo mejor sí va a tener algún buxillo por ahí, pero los de cuidado sí, sí los pretendo arreglar. Ok, para quienes no tienen ninguna versión del mapa y lo quieran adquirir, me mandan inbox, porfa. Y les digo, ahorita están 200 cerrados la parte de Morelia, la parte 1, que es esto desde Salvatierra para acá. Trae lo de Toluca, la versión premium, o sea, trae esto. Y trae de la Marquesa a Santiago Tilapa. Eso es lo que trae ahorita la versión premium. Ah, y también esto de Comonfort. Bueno, esto no porque estoy trabajando en ello. Es sorpresa. Ok. Entonces eso es lo que va a traer en la 1.50 y en la 51. Bueno, más bien en la semana que entra. En la 1.51 se va a hacer bien la ciudad de Maravatío. Se van a conectar estas dos entradas para hacer bien la ciudad. Se va a conectar Maravatío con Acámbaro. Se va a meter aquí una nueva comunidad, un nuevo pueblo llamado Tarandacuao. Y de Acámbaro se va a conectar acá para hacer Zinapécuaro. Y de Zinapécuaro se va a meter para acá uno. ¿Va que va? Dice por aquí, ¿cuándo saca la parte 2? Ok. De hecho, compré la versión de Toluca y Morelia. Ah, ok, para quienes tienen Toluca y Morelia, exageradamente el mapa costaría 150 pesos. Exageradamente, voy a hacer ajustes y a lo mejor va a bajar un poquito el precio. Va que va. Para que no les cueste tanto también. ¿Y quiénes son esos que lo respaldan? Ah, pues quienes ya compraron conmigo. Así es el Pigmenio. O sea, para que me digan, ah, sí, yo sí lo compré, sí me lo dio. Porque de cualquier manera ya... Ahora sí que los que no... Los que son estafadores luego los queman. Porque andan buscando ahí, por ejemplo, veo mucha gente desesperada preguntando por mods para la workshop, por ejemplo. Alguien que me pase el mapa de reforma para la workshop, dicen. Y al rato ya andan, no, pues vengo a acusar a esa persona porque él me prometió que me iba a vender el mapa, ya le pagué y me dio puras habas. Entonces, ese es el problema. Aquí dice, tráete un Volvo 806x2 o un double dicker. De hecho, estoy arreglando el double dicker. Kevin me vendió su modelo en 3D. Y ya cuando esté listo, ese double dicker lo vamos a traer en directo. Sí lo quiero traer con ETN. Ciudad Hidalgo lo meterás mucho más adelante, mi querido José García. Lo que es Zitácuaro y Ciudad Hidalgo, esto lo vamos a traer después. Yo creo que a principios de 2025, si nos prestan vida, el de allá arriba, el GP, el jefote, si nos presta vida, vamos a traer esta conexión de Toluca a Morelia. Y esta va a ser la última fase del DLC Noreste Michoacán. Ok. Por así decirlo, la última fase importante. Esa misma persona que vino a decirte de 2021 es peor. Me imagino. Ajá, el Flor, ¿no? Sí, lo sé. Es uno de ellos. Por eso me acordé. ¿Quiénes son esos? Ya dije, quienes me compraron el mapa. O sea, en un caso de compra, los que me respaldan son quienes son mis clientes, pues, por así decirlo, mis colaboradores. ¿Ok? Entonces, ellos son los que validan lo que compran y todo eso. ¿Cómo me encuentran? Como Mapa México Zona Centro. Aquí abajo en la descripción está el enlace de mi página de Facebook, José. Dice por aquí George Sander. ¿Qué onda, George Sander? ¿Cómo has estado? Tiempo de no verte por acá. ¿Planes para el sur de México? No tengo como tal. De hecho, de aquí de Tilapa lo quería conectar con Tres Marías, estado de Morelos, para acá. Y probablemente después se hace la central sur, la parte sur del circuito interior. Y de ahí la calzada de Tlalpan, muy probablemente. Ok. Entonces, querían ver lo de Ciudad Hidalgo. A ver, vamos a ponerle aquí Hidalgo. No, Ciudad... Ahí está. Ah, pedazo de idiota. Voto Hidalgo. Ahí está. Ciudad Hidalgo es una basura ahorita. Así es como se ve actualmente la Ciudad Hidalgo, porque era de mis versiones viejitas del juego. Entonces, creo que la central donde quedaba. Creo que quedaba de este lado. Ah, aquí está la central de Ciudad Hidalgo, miren. Todavía tenía estos camioncitos de... ¿Cómo se llama? Es que antes se sustituían por autobuses estos camioncitos. Y estos trailers también. Se modificaban para autobuses cuando metías un mod. Ok. Entonces esta era la mini central de Ciudad Hidalgo. Y ahora sí que habrá que ver todo en el Maps para volver a reconstruir toda esta ciudad, porque pues, es una mierda prácticamente. Ok. Ya está la salida para Zitácuaro. A ver, Goto Cita. Y esta es la antigua Zitácuaro. De hecho fue mi primer ciudad desarrollada desde cero. Ahora sí que, como me di a entender, ahí quedó, pero se va a volver a reconstruir, vaya, para que quede bien y pues poder hacer bien la terminal de Zitácuaro, que es esta. También aquí están estos trailers, porque les digo, anteriormente estos camiones se sustituían por autobuses con un mod. Ok, entonces ahí está. Dice por aquí, ya también si piensas eso de que te va... No, no. No lo digo por eso. Así que... No digo por eso. Pero pues cualquier cosa puede ocurrir. XD. La vida sigue, claro que sí. No te vas a hacer el creído como el taquero trucker. ¿Quién es taquero trucker? Luego ya no mandan actualizaciones ni quieren vender. Oh, qué mala onda. Santiago dice, se ve muy bien, dice... ¿Sí? No, se ve muy mal. Disculpa, bro, salí a cenar, ya diste la info, ya. Les repito la info para quienes están aquí. El mapa México Zona Centro, la parte 2 del DLC Noreste de Michoacán, que va a ser de Atlacomulco a Cuitzeo, la cual acabamos de recorrer, por cierto. Va a salir, espero yo, como no hay actualizaciones ni betas a la 1.50, espero yo que salga el próximo domingo 31 de marzo para corregir los siguientes, ¿cómo se le llama? Los siguientes bugs que trae. Hay que repararlos, hay que construir todavía. Y espero yo poder terminarlo en esta semana, pues para ponerlo a disposición también, para que la próxima semana de vacaciones ustedes puedan disfrutar de ello. Es la idea. Ok. Entonces pues ahora sí que espero que salga el día 31. Les digo, para colaboradores de Morelia ahora sí que va a tener un precio, para los de Toluca va a tener otro precio, y para quienes no son colaboradores va a tener otro precio. Dice por aquí Epigmenio del Tío Rigo, subió una review de un T800 Torton, no faltó el plagio que el otro día un tal Fantasma hizo el video review. Sí, me imagino. Yo soy amigo de Ximenitho, dice, y no he tenido problemas con él, recomiendo el mapa. Ahí está. Esos son los que digo que me respaldan. Ok, ahora sí que los compas que compran el proyecto, pues. El ser Juanito, muy bien, gracias. No hay de qué. Ya se les darán las bases en mensaje privado en la página de Facebook. Aquí está abajo el enlace de la página de Facebook. Quienes no conocen este proyecto México Zona Centro y quieren adquirir la zona libre, aquí abajo también pueden descargar la versión libre del mapa México Zona Centro, el cual pues la versión libre pues viene desde Acámbaro, Salvatierra, Taremoro, Celaya, Querétaro, toda esta zona de acá, y lo que es Arroyo Zarco, Acambaya, Atlacomulco, Jilotepec y toda esta zona de Hidalgo, Tepotzotlán, Cotitlán, Bosque Real, Santa Fe y la Ciudad de México. Es lo que viene para versión libre. Ya de de Santa Fe para acá, para Toluca, de Toluca a Atlacomulco, es la versión plus del mapa. Y de la Marquesa hacia Santiago Tilapa, de Salvatierra a Morelia, es la versión premium. Ok, se va a venir para únicamente para los que tienen la versión premium. Se va a vender o se les va a dar esta zona como Premium Plus a quienes ya cuentan con la versión premium. Ok, quienes tienen Toluca y la versión libre, se les va a vender ahora sí que todo con la versión premium. Nada más va a cambiar el nombre, pero pues es la misma gata, hombre. Porque ya no voy a vender la parte 1 del DLC de Morelia. O sea, ya van a vender las dos incluidas, ya van a venir. Va que va. Desde Salvatierra a Morelia, lo de Santiago Tilapa y esto es lo que ya va a venir en un solo DLC, por así decirlo. Ok. Y les digo, para quienes ya tienen la parte 1, pues se les va a vender esta parte y ya va a ser aparte. Estamos pendientes para el domingo. Buenas noches. Mañana hay que trabajar. Sí, hay que trabajar. Yo también ya tengo que dormir. Ahí estamos, ya sabes. Gracias, David. La gente es envidiosa y no puede ver nada. ¿Por qué tú? Ah, por lo del tío Rigo. Sí, me imagino. Si lo compro, obtendré todo el mapa. Si compras la versión... si no tienes ninguna versión y obtienes la premium, digámoslo así, con esto ya sería la versión más completa, ok. O sea, lo vendo en esa dinámica para que vayan incluidos los DLC así, ok. Entonces pues digamos que la versión más avanzada en una semana ya va a tener esto, y sería un solo pago por la zona, digámoslo así, y vas a tener las actualizaciones de forma gratuita, por así decirlo, o va por la casa. Ya cuando salga Atlacomulco, digo, de Maravatío a Acámbaro, y de Acámbaro a Zinapécuaro, de Zinapécuaro a Morelia, eso va a tener otro costo adicional, ¿vale? Entonces pues ahora sí que va a tener ese costo, y ya cuando salga pues ya se pondría a disposición también. No será mujer la que vino a comentar que se llama Flor. Ah, no, es un vato. Flor Limo es un vato. Tengo entendido yo. Pero bueno, ya no generemos más polémicas. Allí misma gente que hasta uno sigue todavía le hacen propaganda. Esos mismos son los que hacen plagios. Sí, no digo quién porque no le voy a hacer. Ah, ok. Pero bueno chicos, entonces pues yo ya me paso a retirar. Vamos a dejarlo acá el videito, ¿verdad? Ahí quedó. Y nosotros ya nos vamos a mimir chicos, porque ya inicia la semana santa. Entonces pues descánsense muchachos, pasen excelente noche. Muchas gracias por acompañarme. Ahí me ponen en la caja de comentarios qué les pareció el mapa, qué les pareció el DLC más bien. Y esperando... pues más que nada que les haya gustado. Y yo también espero poder terminar para que puedan disfrutar ustedes de este DLC. ¿Va que va? Entonces chicos, pues ya me paso a retirar. Espero que les haya gustado. Les digo, respóndanme por ahí qué les pareció. Y pues que inicien una semana nueva chicos. Yo me paso a retirar, pasen excelente noche, gracias por todo, por el apoyo, por andar por aquí. Nos vemos en otro directo. Gracias Santiago, pasa buena noche. Ya han de ser las 2 de la mañana ya en Bolivia, ¿no? Ah, qué cosas. Pero descánsense muchachos, pasen excelente noche, cuídense. Nosotros nos andamos, además sí es cierto, se me pasó este detalle. Nosotros nos andamos viendo la próxima semana. Es buenas noches, dice David, descansa, igual ya va a descansar, sí. Eso es bueno, alimentar a los perritos. Yo les doy de comer más temprano, ¿tú crees? Pero bueno chicos, ahora sí ya nos vamos. Pasen excelente noche, que anden bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima chicos. Igual en la entre semana vamos a hacer transmisión en Twitch, por si gustan pasar a visitarme. Adelante, sale, ¿vale? Entonces nos vemos. Y hasta la próxima muchachos. Bye bye.